empezar, Rebord. ¡No! ¡Es Tomás Rebord! Tomás Rebord no me cae bien, pero sus análisis son bastante sesudos. ¡Santo cielo! Necesito escuchar a Rebord. ¡Ah! ¡Sus opiniones son sensacionales! Oh, ¿qué tendrá Tomás Rebord para decir? ¡Sesudos! ¡Necesito mi dosis de Rebord! Rebord. Tomás Rebord no es de mi agrado, pero diablos, necesito saber qué es lo que va a decir. ¡Rebord! 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 Soy Sofía, tengo 9 años y me encanta el programa de Tomás Rebord. Está empezando Rebord. Siento felicidad. Rebord. 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 Hey. El cáliz dorado guarda una verdad. Se abrirán los hilos para descubrir imperios perdidos en la tempestad. Un propósito sagrado tendrás. Mitos desenterrados pueblan la tierra. Mircolapios, no saben cómo me duele la gamba. ¿Cómo está Rufito? ¿Qué haces, Emiliano? Papa, ¿cómo andás? Estoy gritando de dolor, literalmente. No te veo bien. Entre el grito por entusiasmo que sucede en todos los programas y el grito del borde de la lesión muscular. Es más agudo. El de dolor es como un... Y el otro es como, oh, sí, estamos rompiendo nada. Compatriota, ¿qué se piensa? Esa boludez de todos los días. No, esto es arte de verdad. Esto es Van Gogh. No vale, no vale si no sangrás. ¿Ah? No dejás la pata cuando estás entrando. Eso es algo ahí. Ese es el espíritu de este programa. Eso es lo que nosotros brindamos. Y por eso exigimos lo mínimo de ustedes. Su devoción absoluta, su lealtad incondicional, su atención... irrestricta. ¿Mm? Son estos planardos, ¿no? ¡Pim, pim! ¡Wop, wop! ¡Uy, uy, uy! Son dos cámaras nada más. Son solo dos cámaras. ¡Ah, tres! ¡Uy, la tercera! ¡Ah! Pasó todo lo que quieran porque no involucra pararme. Así que puedo dar mucho. Mirá cómo está el estudio. Mirá cómo están las personas detrás de cámaras. Mirá cómo es eso. Ya lo veo a Coscu, de hecho, posicionado, que vino a este programa bancando los trapos. Veo a un primo de Rufo. Otra vez, el primo de Rufo. Mi primo Ignacio. Están viniendo tu familia. Es casi una municipalidad esto de golpe. Sí, ¿Y quién está al lado? ¿Quién es esa persona que acaba de abrazar a tu primo? ¿Qué es un amigo de tu primo? Es un amigo de mi primo, el Pacha.
El Pacha. The Page One. El Paco. El Pacha. El Pacha. El Pacha es un ser misterioso. Sí. Sus bigotes solamente indican que es un ser misterioso. Mirá lo que dice el Pacha. El Pacha está loco, ¿eh? Vos, mirá el Pacha. Mirá el Pacha. Está loco. Vino a dejarte. ¿Qué le pasa al Pacha, boludo? Está loco. El Pacha está loco, amigo. ¿Qué pasa? Ey, escúchame. Sí. Yo, sí. Vos sabés que yo no vendo gato por liebre. Sí. El Pacha está loco. El programa, perdón, pero es el programa más fácilmente infiltrable del mundo. Literalmente lo único que necesita la gente para venir es un apodo. O sea, vos decís que... ¡Es un apodo! Llegás a la puerta, decís, hola, vengo, hay algo hizo. Y Luis, y te dicen... Tómatela. Tómatela, salame. Tómatela. Y si entra y dice, soy Snoopy. ¿Cómo? Soy Snoopy. ¿Qué? Tengo ahí algo ahí. Uy. Pará, pará, pará. Uy, Snoopy, ¿por qué no pasás? ¿Qué tenés ahí? Eso. ¡Hola! Hola, loco, ¿a qué venís? Soy Snoopy. ¡Wow! Tengo ahí algo ahí. ¡Ahí va! ¡Snoopy, mirá lo que tenés! No hay nada. No hay nada en el programa. Snoopy entra. No hay nada y pasa. Y pasa por completo. ¿Cómo estás, Rufito? ¿Cómo es tu estado de ánimo? Estoy super fly. La verdad, estoy muy entusiasmado por ver a la Academia Racing Club, al equipo del Noche Profe de Costas. Noche de Suda, recordemos a la gente que se está sumando en este momento. Noche de Suda, antes de festejar o antes de celebrar la Noche de Suda, quiero hacer un descargo. ¿Cuál? No llegaron, o quizás se los comió Ricky en la puerta, no llegaron los cupcakes de Racing. ¿Cómo la container? No sé si porque van a llegar más tarde o porque se los comió Ricky, bueno, en el de seguridad. El programa aún no terminó, así que todavía hay tiempo para cupcakes. Si hay alguien por la zona de la radio y capaz, o sea, hinchas de Racing que se juntaron hoy en sus casas a ver el partido con unos tradicionales cupcakes de Racing, uh-huh, de Noche de Suda. Clásico. Capaz se solidarizan con nosotros, no tenemos cupcakes y quieren pasar a darnos uno de los de ellos. Uno de sus cupcakes. No digo dejarlos sin cupcakes porque sabemos lo importante que son para la Noche de Suda. Claro. Pero déjennos uno. No, ¿sí?, queremos dejar a nadie sin cupcakes. No. ¿Y sabes por qué estoy contento también? ¿Por qué? Y esto es muy infantil y muy nostálgico. A ver. Estoy contento porque finalmente pude usar esta remera. Esta remera te la dio un hincha de Racing en la cancha. Un hincha de Racing en la cancha me la dio, de Racing Must. Me dijo, loco, mi amigo del rojo me dijo que te dé esto. ¿En serio? Una locura. Mirá vos. Así que si el amigo del rojo está del otro lado, le quiero agradecer porque eso es hermandad en algún sentido. Amigos de Rufo. Yo no lo podía creer. Está buenísima. Es espectacular, boludo. Estoy muy contento. Sí, sí, sí. Los amigos de Rufo. Es mi remera favorita. Es excelente la remera. Es como cuando eras chiquito, ¿viste? Y te comprabas una remera o una camiseta y no te las podías sacar. No, ahora vas a usar eso. Voy a usar, soy esto. A la mierda, Mujer Zebra. Iba a ser el mismo chico. Perfecto. Es una verga. Afuera Mujer Zebra, afuera revistas. Es un complemento este. Son dos personas que piensan el mismo remate frente a cada situación una y otra vez. Es así. Paró el tiempo. Está mal pensado. No hay tercera pata. No hay tercera pata. Estamos destinados a auto-hablarnos para siempre. Es el uroboro, es una imagen mitológica tradicional nórdica. Es la serpiente que se come a sí misma. Exactamente. Y eso es solo un recurso de sofisticación para camuflar lo que es falta de producción, básicamente. ¡Ay, mamá! O solamente dos personas que se conocen mucho hablando en un programa. Pregúntame cómo estoy, Rufito. Amigo, ¿cómo estás vos? Uy, no sabés cómo estoy, amigo. ¿Cómo estás vos? Estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque... Me acaba de hacer una nota Pierre, que está ahí detrás de cámara. Pierre me vino a hacer una nota para Perfil. Ahí va. Y es la primera nota que me hacen en mi vida sobre mi libro, sobre comentarios al Náucrato. Dame mi Náucrato. Mirá lo que es Pierre. Qué grande Pierre. Esta noche toca Pierre. Esa de Pierre. Mirá lo que es Pierre. Buen arito de Pierre. Y quiero decir otra cosa de Pierre, que, claro... Una cosa es que hagan una nota sobre tu libro, lo que escribiste, que ya es un proceso que me tiene feliz, después te cuento más en detalle de eso, pero es un universo completamente nuevo con alguien que haya leído tu libro. ¿Pierre lo leyó? Claro, Pierre leyó todo el libro, entonces me junté con alguien, yo dije, bueno, por supuesto, hagamos una nota, te digo, yo estoy contento con todo esto, pero es un tipo que, Pierre, que sabe de letras, es un sabio Pierre, no sabes lo que fue la conversación con él, y había leído todo el puto libro, y agarré y dije, loco, esta conversación es hermosa, o sea, me regaló la primera conversación sobre mi libro, pero en términos reales, ¿entendés? Así wow, que boludo. Estoy con unos niveles de superfly. ¡Ay, mamá! En sangre, que si no los hubiera tenido, no hubiera podido hacer eso jamás. A ver, voy a intentarlo hacer yo. A ver, intenta hacerlo. Superfly. Claro. No escribí un libro, eso es mi problema. Exacto. No hablé con Pierre. A ver, voy a intentarlo de vuelta. Trata de vuelta. Superfly. Ay, no, qué lástima, boludo. No. Así se hace, amigo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Tengo que escribir un libro que me entreviste Pierre. Te tienen que entrevistar Pierre y recién ahí quizás. Dicho sea de paso,
Sí. Yo ya tengo mi copia del Náucrato. Mm. Cuando me lo diste, yo te dije, boludo, me lo tenés que dedicar. Y la dedicas ya estaba, no la vamos a mostrar. A ver, vamos un poquito, a ver. Un sneak and peek. Un sneak and peek. Ya está, listo. A esta hora, boludo, me senté acá, lo leí. Y será que estoy de lágrima fácil, pero un poquito me hiciste llorar. ¿En serio me decís? Sí. Bueno, yo te quiero mucho, amigo, lo sabes. Yo también te quiero mucho. Y quería hacerte eso que no se acerca ni a un regalo de todo lo que me brindás a diario. No, boludo, sí, pero lo leí y te lo quería decir antes del aire, pero te lo digo también en el aire. A mí también me gusta mucho jugar con vos y realmente me hiciste llorar, boludo. ¿Lloraste acá? ¿Lloraste? Un poquito. ¿Lloraste así? Sí, pero así escondido para que no me vea nadie en la producción. Tremendo, tremendo, tremendo. Porque yo no soy ningún puto. No, porque hay que aclarar, Rufo no es puto. Por favor. Por favor. Gente que ahora está interpretando que porque él lloró es puto. Claro. No lo es. No. ¿Sí? Así que tranquilo, amigo. No, yo estoy re bien. Ah, ok. Mirá lo que hago. Gracias, en tremendo serio. Este programa. Gracias. La verdad que pasamos por toda la paleta de emociones. Yo voy a hablarle después más en detalle de esto, porque tenemos un programón hoy, no solo en Noche de Suda. Está Coscu esperando para entrar, voy a hacer que entre. Y después, cuando Coscu se tenga que retirar, vamos a quedarnos con la Suda, con algo que quiero contarles en particular. Y después, hoy hay algo ahí, Hunter. No se la veían venir, ¿eh? No se la veían venir. Es miércoles, vuelvo el miércoles de ahí algo. Y Hunter, sí, todo junto, todo junto. Pero antes de irme a una pequeña pausa y ya volvemos con Coscu, invitado por primera vez a este programa. No vamos a conocer, yo lo acabo de saludar por primera vez en mi vida, pero tengo muchas preguntas que hacerle, quiero conocerlo. Antes de eso, quiero hacer una recomendación completamente personal. ¿Qué haces, Rufo? ¿Qué haces? Ah, ¿es después? ¿Qué haces? Ah, ok. Dale. No entiendo ahí que... Si sos freelancer o vas a laburar de alguna manera para el exterior... ¡Uf! ¡Cobrar es un chino! ¿O te sacan guita de todos lados? Bueno, hay una solución para no perder guita cobrando del exterior. Te recomiendo Taquenos, una billetera digital que te permite acceder a tu cuenta en dólares en Estados Unidos a tu nombre, papá. Uy. Sí, todo eso. Y así después vos podés retirar en pesos, en dólares o en criptomonedas. Fácil, rápido, accesible, Taquenos. La billetera virtual que te soluciona el tema de cobrar plata de afuera. Vamos a una pausa y volvemos. Vuelta y estoy a punto de darle la bienvenida a Coscu por primera vez en este programa. Quiero hacer una pequeña aclaración antes, y es que recién leía el chat de gente poniendo parece una voz hecha con IA. Yo le recuerdo a la comunidad que estamos pasando en los recortes de Meta Agob, un usuario que efectivamente produce esto con inteligencia artificial. O sea, estamos dando lugar a la comunidad para expresar su arte, ¿sí? No es que parece una voz hecha con IA, es una voz hecha con IA. O sea, sos vos hablando. No soy yo hablando. Esto es fuente de muchas confusiones también. En general, cuando Meta Agob decide regalarme un videito, por ejemplo, hablando con Cristina o con Javier Milei, como si fueran falsas escuchas telefónicas, y hacen que mi abuela, esto es real, se preocupe porque lo ve en Facebook y me dice, Tommy, salió algo jodido de vos hablando con Cristina. ¿Entró? Yo le digo, abuela, te juro que no hablé con Cristina por teléfono. Sí, te estoy escuchando. De bolsos de plata. ¿Cómo que me das así que no si te escuché? Y me dice, era tu voz, así que no entiendo bien qué está pasando. Pero que lo diga mi abuela es una cosa, cuando yo veo el chat de los que se supone que son reales, que nos vemos todas las reputas noches y dicen, ¡ey! ¡Qué loco este recorte! Cuando lo grabó Rebord, un poco me preocupa. Eso no son reales. Y son reales medio raros. O evidentemente nuestro público está cada vez más amplio. Estamos llegando a sectores de la sociedad que antes no interpelábamos con nuestro código humorístico. Bueno, se festeja entonces. Se festeja, es verdad. Es una buena noticia, tenés razón. El Meta Rufo que hizo Meta Ago es solo bufarrón. Está, sí, es solo verdad. Solo bufarra. Es verdad. Es que hay personajes que son muy buenos. Han pasado muchos por Meta Ago, ¿eh? Guille Aquino. Chagroski está. Chagroski, vos. Luquita. Luquitas es muy bueno en el futuro. Muy bueno en el futuro por el Meta Ago. Yo no sé por qué el Meta Rufo es bufarrón. Acá está muy activo el Twitch en esta oportunidad, quizás por nuestro invitado de hoy, lo estoy viendo acá, que bien anda de pelo Tommy, Medical Hair. Sin más preámbulo, no sé qué tema ha pedido entrada, pero saben que todo invitado tiene derecho a entrar por los arcos como se le plazca. Quiero darle la fuerte y calurosa bienvenida. Por primera vez en nuestra presencia, voy a conocerlo acá al aire, junto a ustedes, a quizás el primero de todo esto que está pasando. ¡Que entre
fuerte y al medio, Coscu, a los estudios de Hay Algo Ahí. ¡Aplauso fuerte, por favor! ¡Aplauso! ¿Qué haces, papá? ¡Bienvenido! Hola. Interesante con lo que entraste. ¿Viste? Para sorprender un poco. ¿Qué es? Papa Roach. Claro. Papa Roach. Vi dos programas. Y en uno hablaron mucho de música. Sí. Y sentí que había cosas, había muchas cosas en común y dije, voy a entrar con Papa Roach. Dijiste, hay algo ahí. Sí, y no quería caer en lo típico. Fuiste deep Papa Roach. Claro, fui a algo distinto de Papa Roach, porque no iba a poner Scars, re triste la entrada, o Last Resort, era muy trillado. ¿Curtís este universo? Sí, me gusta mucho. O sea, no doy a la música que... O sea, la música que escucho no la represento con mi imagen, digamos. Es una parte más íntima. No, es como... Para mí el que juega al LOL abarca un montón de música que no se espera que abarque. Digamos. El lolero lo no sé, claro, el lolero. ¿Sabes qué pasa, Coscu? Vos tenés algo que se llama onda. Acá... Me quedé pensando. Vos tenés onda. Yo no tengo onda. Vos decís onda tipo flow. Tiene onda, mira cómo está. Mira, claro. Lo Coscu. Estás mucho mejor que nosotros. Tiene un insane ass piluso, un Buzardium leviosa. O sea, él cae, tiene flow, tiene onda. Yo no tengo onda, jamás la tuve. Vos estás muy bien igual. Pero yo no tengo onda, boludo. Nunca no, vos no tenés onda, la verdad. Y puedo decirte algo. Vos tenés... ¿Qué pasa? ¿Vos qué se ríen en el control? No le voy a decir algo malo. Dale, boludo. Vos, a ver, vos tenés... ¡Oh, my God! ¡Claro! Una suerte de Superfly Silky Smooth. ¿Silky Smooth? Flow. Ah. No sé si tenés onda, ¿entendés? No, puede ser. Ah, no. Es onda metalera. bueno. Pero más definida. Ahí va. A ver, yo voy a tratar de ser un poco incisivo. Sí. ¿Qué ves, Coscu? Yo veo que vos no tenés un perfil definido. No, mirá. Okay. Pero tu voz va para adelante mal. O sea, habla por vos. Compensa. No, ni siquiera compensa. Para mí, tu voz... te da una identidad y una fuerza, una potencia que no necesita flow ni onda. Interesante. Pero en él veo un metalero. O sea, yo lo veo a él y digo, este chabón es un metalero... Es un toro, es un metalero. ¿Entendés? Lo peor. También va al frente, pero por la cresta, por... Por los cuernos. La pastilla. La pastilla. No tomo mate, gracias. Perdón. Por acá. No, hay algo de eso. Es que tendí al metalero y yo no soy metalero. Yo no me considero... Más o menos. Es que vos sos mucho más alternativo. Vos sos mucho más alternativo. Yo escuché tu repertorio musical y no podés decir que no sos un poco metalero. No, un toque... escúchame. La gente está diciendo toro sabroso. Que es tu alter ego de la noche. Mi alter ego de la noche es toro sabroso. Así bueno, que quizás hay algo. Te vio bien. Hay algo de eso. Sos un toro, vas para adelante y sos un toro. Quizás hay algo de eso. Bueno, este programa quizás tiene su onda, entonces. No sé si tiene onda, pero tiene su onda. No tomo mate, van, dicen. ¿No? Es que no tomo mate porque me quema la lengua. Ok. Mi viejo tomaba el mate, se me cae la cuca. No sé si es muy importante que la tenga. No, la verdad que no. No para este momento. Cualquier cosa vos me vas hablando. Te tiro. Mi viejo tomaba el mate... Pero nivel... Hirviendo mal. Pero y yo tomaba con él para compartir algo con él y no, era intomable. Era un garrón compartir algo con él. Y de ahí viejo. Como que no, dije no, ¿sabés qué? No. Para quemarme la lengua, no. Claro. Yo tengo la lengua muy sensible. Eran pruebas, ok. Ya tenemos información de vos que no sabíamos. Pará. Y que nadie la sabe. Quiero ir más profundo con esto, ¿podemos? No sé cómo. Sí, profundicen tranquilos. ¿Con el frío te pasa lo mismo? No, el frío me convierte en un kamikaze... a gusto. Es rara la frase, pero a mí el frío me hace sufrir mucho. Soy muy friolento, muy friolento. Se darán cuenta que él está en remera tranquilo, yo me vine en buzo y estoy bien. Estás ahí al límite. Sí, pero es un dolor que me gusta, sentir frío. Ok. Por eso me convierto en un kamikaze, porque me gusta sentir frío. No soy team calor, soy team invierno, team quedarme en la compu. Pero con cierto padecimiento, digamos. O sea, te gusta un poco de... Sí, padecimiento, pero... ¿Qué serie de definiciones interesantes has dado en tan poco tiempo? No. Increíblemente específicas al mismo tiempo. Tengo lengua sensible, soy muy friolento y lo disfruto. Nunca hubiera pensado esas declaraciones en 4 minutos. No, esto va, pero... Palo por palo. Bueno, hay algo de eso. Escúchame, vos... Voy a ordenar esta charla de una manera, porque nunca hablamos. Arquetipo libertario, me dicen, loco. No, la puta madre. A vos no tengo ni que decirte... ¿El libertario es friolento? Que yo sepa, no.
O no lo no sé. Pará. Tenemos público libertario. ¿Pueden decirnos que no son seres de calor exageradamente? Vamos a desarmarlo. Estoy horny. Puede ser que sea... A ver, es peronismo libertario... frío, calor frío. Igual hay algo, porque si sus modelos son sociedades más bien liberal, escandinavas, con Noruegas, una seria, hace fresco. Bueno, Milei, el presidente, está todo el tiempo con camperas. Siempre en campera. Siempre. Bueno, entonces la puta madre. Bueno, tenés no, un pero, punto en contacto. ¿Sacó el buzo? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, es un chiste, es un chiste, para mí me joden con que... Te quiero hacer una pregunta. Quiero hacer primero mi propia evaluación de lo que creo que son tus poderes. A ver. Porque, sí, sí. Porque a mí me parece que en líneas generales, ahora ya es un lugar común esto. El stream, la tele, el tipo de representación que es el stream y todo esto. Pero es real que vos has medio arrancado este proceso, o al menos sos de los precursores. Y quiero decirte que yo siempre vi en vos, incluso antes de que yo empiece a hacer algo, pero ni remotamente similar, alguien que siempre fue muy consciente de lo beneficioso que es un sentido corporativo de esto. Me refiero, vos fuiste las primeras personas que yo escuché, lo hablé mucho con Luquitas esto, y yo le decía, banco mucho que Coscu siempre tenga el reflejo de decir, frente a una lógica más depredadora de competencia, acá sirve más, hasta tácticamente, bancarnos entre todos. Queriéndolo o sin quererlo, no sé cuánto lo pensaste o cuánto es ir haciendo y ver qué pasa. Pero para mí vos siempre tuviste un reflejo medio comunitario por default. Sí, pero el reflejo viene también del... Yo creo que viene de la búsqueda del éxito en algún punto. Cuantos más somos haciendo esta boludez que se me ocurrió hacer a mí, o a unos pares pocos, más fuerza vamos a tener. Entonces al principio medio que... No sé cómo me lo hubiera tomado si hoy fuera, no sé, por ponerte un ejemplo y para ir bien al hueso, Nico Occhiato, por ejemplo. Nico Occhiato es un suceso de Twitch barra YouTube barra de streaming y que llegó con la gloria o con la fórmula, pero ahora al nuevo Twitch, al nuevo YouTube, al nuevo mundo del stream. Es decir, yo, en diferencia de él, pude... Decir, ok, mi lectura es algo más comunitario, más de comunidad, más de vamos por todo y todos tenemos todo, porque yo siento que en mi caso no había nada. Entonces, cuando no hay nada es, che, juntémonos para que haya algo, porque si no... En cambio, defiendo, esto porque por ahí se malinterpreta, ¿viste? Esto es para decir, yo creo que el que nace ahora y se desarrolla ahora es mucho más difícil que lo vea colectivo el logro o que lo vea como... el suceso colectivo. No, es que tiene sentido. Cuando está arrancando tenés todo por ganar. Seamos más que necesito que entre gente a esta pecera, básicamente. Claro, es como reclutar a full. Reclutar, reclutar, reclutar. Pero yo entiendo que la nueva era de Twitch, o la nueva era del stream, perdón, yo digo Twitch como si Twitch fuera el stream y sí, ustedes sí. Son main YouTube en realidad. Totalmente. Entonces... Me refiero, ya hizo un gol Racing y nos estamos perdiendo. ¿Estás jodiendo? ¡Vamos, boludo! O sea, es la noche de suda más eficaz de la historia. ¿Cuándo carajo empezó el partido, boludo? Es así, la academia es así. Y nos dicen mufa, la concha de su madre. No, no, eso está muy mal. Se puede putear igual, sí. Lo que se te cante. Sobre todo los hijos de puta que dicen mufa, que nos chupen bien la verga. Che, boludo, este es increíble, ¿eh? Qué lindo. Es, ¿Gol de Rufo? Salas. Y encima estaban viendo el gol de Salas. ¿Es el gordo chupagrega de Juanfer? No, Salas. Fue a Colombia y... Que se parece un poquito físicamente. ¿Este no es? ¿No es Salas? Ah, no lo tenía. Pará. Estoy descubriendo parte de la magia de la sub de Racing. Pensé que era Juanfer, boludo. ¿Viste lo que es ser de Boca? Es como que conocés solo de Boca y no... Sí, es verdad. Pasa con los programas de deporte de radio. Es verdad. Y lo que conozco son, al mismo tiempo, digámoslo, los... Pará. Porque me como una chicana gratis. Este es un imitador de Juanfer. ¿No es? Esto es completamente a conciencia. Este tipo entró a Racing y dijo, hey, hay algo acá. Che, ¿están adelantados? No creo. Y la gente de YouTube está... No le creas nada a estos hijos de puta, ¿eh? No le creas nada. No hay que explicarte a vos los sinuosos movimientos de un chat. No, obvio. Pero el chat, te juro que a veces te tira data. Casi siempre. Sí. Para mí, casi siempre carrea el programa el chat. A ver, no es el caso de ustedes, porque ustedes tienen mucho para decir. La gente que tiene intelecto alto suele sustentarse de su propio intelecto y no del chat. Me estoy refiriendo a que por ahí nosotros sí necesitamos un poco más del chat. No, pero es que acá son muy tramposos, boludo. Porque te tienen anulado. Quieren destruirte. A mí, mi fórmula es mirarlo de costado y cuando algo sirve,
se usa y se mete. Pero cuando el chat tiene su propio ritmo, vos lo sabés. Vos has construido con chat. Y en Twitch es hasta más significativo. Si, en Twitch, si no lees el chat, es imposible que es... Que tengas eso, digamos. Medio de ir retroalimentando con la comunidad, con la gente. Te juro que en Twitch el chat es la vértebra. O sea, lo más importante, la columna vertebral de Twitch es el chat, 100%. No podés hacer contenido sin tener en cuenta el chat. De hecho, contenidos que ya están prearmados, digamos, un show. No sé, nosotros tenemos en mi programa, nuestro programa en Generación F, tenemos un guión. Claro. No necesitamos, no es indispensable. Más radial. Pero claro, como ¿cómo le dicen la grilla? La gasilla, Sí, un guión. Un guión. El resto de la mesa. Hoja de ruta. Con experiencia hoja radial, ruta, digamos. Tranquilo. Hoja de ruta, ¿no? Hoja de ruta. Es un nombre de radio, ¿cómo se llama? Mira, a mí que me bocharon de Lizer, te puedo decir que eso se llama guión. Bueno, guión, hoja de ruta. Y, ¿qué sé yo? Y vos lo seguís, pero. Los primeros programas dejamos de seguirlo porque el chat es como que... Y a veces te vas. No. El chat propone... Escuchá Rebor poner... programa. No. A vos no te gusta que te manejen el programa. No, el chat sigue su propio programa y sus propios estímulos. Sí. Para mí, esto es parte de cómo yo concibo también generar contenido. Yo creo que el público no sabe lo que quiere. Yo creo que parte del público es imbécil. Yo creo que muchas personas que ahora nos están mirando son muy imbéciles. Y eso no significa que no quiera que miren este programa. Y no significa que no esté bien ser imbécil. Pero si ellos supieran tanto, tendrían... A ver. No, ¿su programa? No, pero claro. Le quiero decir, es un comentario súper bien intencionado al chat. Si ellos supieran tanto, tendrían su propio puto programa. Y habría alguien mirándolos a ustedes. Y eso no pasa. ¿Sí? O sea, ustedes lo intentan y no pasa un carajo. ¿Qué más? Y es algo que hay que reconocer en el momento. Por eso, yo tomo del chat solo lo que creo que hace una contribución y lo que no. Y eso es la filosofía de parte de lo que he hecho hasta ahora de estos programas. Ah, pero está bueno. Está bueno y a veces hasta le serviría mucho de nosotros tener esas formas. Ir con la cabeza clara, con las ideas claras y no tener que dejar que el chat de alguna manera... haga el stream. Claro. Porque te puede salir muy mal también. Si yo no quiero reaccionar a una canción, que es lo que me pasa todo el tiempo. Claro, es universo. No quiero hablar del tema de tal. Y están todo el chat spameando y quieren que reaccione al tema de tal. Me van a manejar el stream y voy a estar en un quilombo. Sí. Porque lo voy a hacer de mala manera, va a salir como el orto de la reacción, se me va a escapar un este tema es una mierda. Exacto. Y voy a pinchar mi relación con algún artista. Para, ¿y cómo...? Claramente ha pasado. Ha pasado. ¿Cómo haces para encontrar las que sí? Ponerle decir, bueno, hoy voy a reaccionar a esto. Según la susceptibilidad del artista. ¿Según el artista? Y según la susceptibilidad del artista, veo qué tanto puedo jugar y qué tanto no. Okay. Estoy revelando data también. Estás mostrando las cartas. Sí, ¿sabés que últimamente no me quiero meter en quilombos con mucha gente? Entonces, si es un tema de alguien que yo sé que se va a poner loco, si digo que una partecita no me gustó, medio que lo paso y me hago el boludo. Si ven que me hago el boludo es porque a esa persona no le gusta que le hagan... una devolución. Les estás dando info a los artistas. O sea, sepan artistas también que si quieren evitar la reacción de Coscu, tienen que mostrarse irascibles y locos. Ah, me ha pasado. Hoy no estoy tan picante, no voy a dar nombres porque si no se pudre todo. Pero me ha pasado que me he juntado a comer o algo y me encaran de una. Y me dicen, vi tu reacción, ¿eh? Uy, boludo. No puedes decir que esta parte, no sé qué, no te gustó. Porque no sé qué, así. Pues mano. Y yo le di un 8 por ahí al tema, literal. Pero bueno, si no. Vos dijiste, es un temazo. Sí, sí, yo te juro que me ha pasado muchas veces decir este tema es un 8, es muy bueno. Pero esta partecita no me gustó. Y van por esa parte. Y esa partecita duele. Esa partecita duele, al ego mata. Y es que capaz es peor. Es peor incluso que si vos estás completamente en contra. Tipo, no, este tema es una poronga, no sabes nada. No, es que si decís una poronga y se te escapa. Pero si decís una poronga... Pero hay temas que te parecen una poronga. Tiene que sucederte. Van a matar. Claro. Tiene que haber temas que digan... Pero cuando es una poronga... Cuando es una poronga, no podés decir que es una poronga. Y has hecho... Pregunta. ¿Has hecho videos sobre temas que te parecen una poronga y no has dicho son una poronga? ¿Entendés lo que te digo? Sí, obvio. Sí, he mentido. Si has mentido. ¿Mentís? No. ¿Mentiste alguna vez? Me cuido con las palabras que digo. Trato de decir no me gusta y mi cara te está diciendo a gritos que es una poronga.
Pero trato de decir que no me gusta. O sea, ¿entendés? Vos muy respetuosamente porque, claro, no porque me gusta. Ha pasado que me han hecho reclamos tipo, mira, yo entiendo que no te guste, y ahí tienen razón, ahí los bancos. Sí. Pero me viene un pibe y me dice, no, mira, entiendo que no te guste, pero me decís que es una poronga y me estás matando. Claro. Y yo lo entiendo. Okay. Entonces tengo que tener cuidado con la devolución que hago, ¿viste? O sea, por más que yo piense que es una poronga y lo quiera saltear a toda costa, también me han dicho, no podés sacar un tema, es una falta de respeto. Buah, dale. No podés sacar, nada, entonces tampoco. Yo de golpe quedo preso en un tema que no me está gustando y que mis oídos están... Una tortura. ¿Viste lo que está el mono aplaudiendo así? No, literal. Sacar un tema es una falta de respeto, es rarísimo. O sea, ya pega toda la vuelta el argumento. O sea, si no lo escuchás y no me decís si te parece o no una poronga, estás faltando del respeto. No, te juro, y ahora los empecé a sacar. Tipo, digo, bueno, ¿es una falta de respeto? Perdón por faltarte de respeto, yo lo saco. Claro, no si puedo, ofendí a alguien, les pido disculpas. No puedo. ¿Cómo te llevas ahora? Vamos, tratemos de hacer coscuetapas. Acá está Manu. Manu está ahí en el control también. Él me dice que te consume desde hace mucho tiempo, en los orígenes, las primeras etapas. Hay muchos chicos que me tiraron re buena onda la mejor. La producción. La verdad que... Sí, ahí gracias. Está Manu, levantando su pulgar arriba, como diciéndote sí, Coscu, sí, vos buen, dale. Buen bigote, Manu. Vos dale. ¿Querés? A mí me gustaría, porque viste, a mí me gustan las eras. Las. Manu. Eso, vos mandale, no importa, grita, no, Manu. Yo te consumía cuando eran los manijas de LOL. O sea, cuando eran 50 viewers, Yacoscu. Comienzos. O sea, comienzo, estábamos ahí en los manijas, que nos reíamos bastante, igual, pues. Eso es verdad también. Los manijas era como que se burlaban un poco de vos en tus comienzos, como sí. Que querías todo eso, y nada, la pegaste, ¿verdad? Eso, o sea, eso lo banco. Manu, me hacían bullying. Pero... ¿Te hacían ¿Qué son los manijas del LOL? Era un grupo de Facebook. ¿El cual vos eras parte? Era un grupo de Facebook, éramos 1.500 usuarios, que nada, se buscaba partida y se boludeaba todo el mundo, básicamente. O sea, ahí con... ¿Y ahí vos qué hacías? El grupo de Facebook, comunidad, es el grupo por ahí de Facebook en el que yo empecé a compartir mis streams. Cuando ¿Ese fue yo el comienzo? Sí, se llamaba Los Manijas del LOL, era un grupo de argentinos. Que de Facebook, viste, como las comunidades esas, no sé si se acuerdan antes. Sí, que ponen, sí, no sé, claro. Los tipos de los grupos de venta de autos y todo claro, eso. Los fierreros. Era uno de loleros. Claro. Y todo relacionado al LOL, nos compartíamos ahí. Entonces, si a alguno le pintaba streamear, que lo que más streameaba era los juegos, en esa época no existía hablar de la vida en un stream o hacer un podcast, un show, no existía. Juntados a jugar. Entonces, la realidad es que ahí empecé y empezaba a compartir y claro, todos los que venían me venían a bardear. Porque es normal, ¿viste? Pero en esas código, épocas... ¿En código o bien? A ver, por ejemplo, voy a ir a su memoria. Ustedes tienen la misma edad que yo. Para yo, ¿cuántos sí, tienen? 30. Él tiene 29. Ah, bueno, son más chicos. Yo tengo 32. No, para. Mira, generacionalmente... No, la verdad que está muy... No, no parece porque vos digo, sos objetivamente más joven que nosotros yo, en este momento. Eso es claro, así. Y la yo hablo al lado de Rebordo o de tuya, no. Rufo, y me cago de hambre. Yo vine acá muy humilde, ¿eh? Quiero que lo sepan. Porque yo los miro y digo... Me encantaría poder hablar con la seguridad con la que hablan ellos. El léxico, las palabras. Está bueno. Bueno, te agradecemos, boludo. Nada, propuesta. Sobre todo él. Yo soy un toque más burro, pero él es bueno. Bueno, no quería dejarte afuera. Ah, perfecto, obviamente gracias. Lo considero a él que ahí, tiene ahí una oratoria. Igual, no te preocupes. Yo lo considero que tiene una oratoria que te hace prestar atención, ¿viste? Gracias, amigo. Pero ¿saben qué? No. Coscu lo dijo, yo soy muy seguro. Así que lo que ustedes me digan sí, no me interesa. Obvio, boludo, obvio. Llora. Qué situación incómoda cuando, bueno, yo, él... Te pasa que por ahí estás, no sé, en Twitter y ves un video y para mí hay voces que cautivan. Cautivan en el sentido de que decís, che, a ver qué dice, a ver qué es lo que está diciendo. Cuando fue, por ejemplo, al programa de Luquita, que yo el programa lo miro mucho, también de alguna manera dije, voy a escucharlo a ver qué es lo que dice, la elocuencia, etcétera. Y siento que aparte de ser elocuente, tenés que tener una buena voz. Porque si sos elocuente con la voz de Valverde cuando dio las declaraciones de chico que se viralizaron, es complicado por ahí mantenerte. Hay una parte de ojete, básicamente. No sé, claro. Llámalo como quieras, pero para mí tenés que tener las dos, ¿entendés? En cuanto a estar en el lugar que estás vos. Bueno, te agradezco, amigo, primero. Ah, bueno, hoy te bardeé porque no tenía flow, pero ahora te tiro la buena. No, yo sé perfectamente que no tengo flow. Conozco mis virtudes y mis limitaciones. No voy a competir en una cancha donde... no entro. Escúchame, te quería preguntar de etapas, porque si diagnosticamos una primera etapa, Coscu, Orígenes, Facebook, vos después hay un real mainstream en el que entrás, que también es un mainstream raro. ¿Por qué es un mainstream? Esto la gente para mí no lo piensa mucho de sus casas, pero es un nivel de popularidad que se construye en mucha soledad.
Sí. O sea, vos puedes hacerte... Nadie lo sabe, pero sí. Vos puedes hacerte súper famoso adentro de tu cuarto. Y eso es raro. Eso es muy distinto a la fama tradicional, que vos tenés inmediatamente intermediación con personas, quilombo, negociación, roce. Acá da la sensación a veces de que esta generación o esta liga es del cuarto a un estadio. Y pareciera que no hay muchas escalas intermedias. ¿No te habrá dado vértigo? ¿No te dio vértigo en algún momento? Cuanto más crecí, más inseguro me puse. Es medio irónico, pero yo al principio era como Rufo. Me comía la cancha de una. A donde me ponías iba al frente de una. Después con el tiempo me di cuenta que la gente... cree que sabe sobre vos o va a opinar igual o va a sacar conclusiones igual, entonces te volvés un poco más, cagón, como más tímido o no te gusta mostrarte tanto porque sentís que hay tanto en juego y que no hay límites. Entonces, de alguna manera como que al principio yo me soltaba mucho más. O sea, si le preguntás por ahí al chico que dijo que me conocía, yo al principio, viste, prendía stream y hacía cualquier cosa, onda, iba a jugar al LOL, iba a hablar de lo que sea, con quien sea, me juntaba con cualquiera que quiera hacer stream, viste, era mucho más. Y hoy medio que estoy cuidándolo más. De hecho, en algún punto, cuando dije que iba a venir acá, en Twitter, por ejemplo, me dijeron, no, pero ¿a qué vas a ir? ¿Entendés? Como que también puro prejuicio, pensando, no tenían ni idea que íbamos a venir a ver o compartir un partido de Racing, pensaron que íbamos a hablar de política, yo de política no puedo hablar con nadie. O sea, si van a hacer un programa de política conmigo, se cagan de hambre. O sea, estás más autoconsciente, digamos, estás como más... Sí, me mido porque entiendo que es muy peligroso salir de cualquier zona por el nivel de... ¿Cómo lo puedo decir? Por el nivel de facilidad con la que cualquier persona puede salir a desautorizar la palabra de otro o a criticar a otro o a... ¿se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, en lo que es político, yo no me meto en nada. Prefiero, viste que la política es un... Por lo menos desde afuera la política se ve como un quilombo salvaje, ¿entendés? Como una guerra cada vez más violenta. Es parte de sus mecanismos de defensa. O sea, la política hace eso para que nadie pueda tenerla tan a mano para reventarla. Pero lo que la política nunca quiere asumir es que cuando la gente va a votar, todos los votos van en uno. Entonces, ahí hay algo de, no, en política no te metas, no lo hagas, qué sé yo, como si no fuéramos todos... como si no valiéramos todos uno a la hora de decidir. Es una de las cosas, por eso es tan tremenda la política, por eso como el fútbol también, ¿viste? El fútbol, todos los lugares tienen sus carcasas, sus rituales. En el fútbol también uno opina de algo y dice, no, si vos no sabés, si vos esto... Amigo, capaz te jode, pero a mí, Boca, me pertenece tanto como a vos te pertenece la República Argentina. Claro. Por eso es tremendo, ¿eh? Pero, qué sé yo, yo soy capaz más amigo de mandar a todos a la concha de su madre, pero... Es verdad que eso tiene costo. No es gratis. No es gratis. También creo, boludo, que hay un momento de la vida, vos lo asociabas a ser joven o volverte más cagón. No sé. Cuando uno también, lo decías vos, cuando uno no tiene nada que perder y da para adelante, para adelante, para adelante, es todo ganancia. La polémica es ganancia también. Uh-huh. A uno lo que le pasa en un momento de la vida es, de repente ya no es, tengo todo por recorrer. De golpe tenés algo que cuidar y ya no es, crece en territorio. A veces te van comiendo pedazos. A obvio. Entonces, uno crece, ¿viste? Crece. Es interesante igual escucharte decir que evaluás los costos, porque también, otra cosa que te quería preguntar, es, vos has dado un paso, has hecho una mutación. Ahora estás haciendo un programa que es teletradicional. Sí, tratamos de que no, pero bueno, si tu lectura es esa, tenemos que empezar a mejorar. No lo digo como lectura, lo digo formato. Ah, sí, lo entiendo. Claramente me fui a la televisión o a hacer un programa que está compartiendo el estudio con todos los programas de televisión. Los fierros. Pero la realidad es que queremos ser todo lo contrario, y la búsqueda, que también es una misión personal, es que se deje de pensar que hacer televisión significa hacer los mismos programas que hacen durante las 24 horas en ESPN. Yo estoy en ESPN y el último programa, no, el anterior, el Momo estuvo literalmente hablando de...
No, estuvo probando deportes alternativos en el estudio. Deportes alternativos son, ¿viste el deporte ese que tiran maíz en un agujero como si fuera un golf de maíz? Ese, ayer no lo vimos, pero nos dedicamos ayer unos 40 minutos a hablar de esto. Así que, evidentemente, sin coordinación, hay una sintonía con lo que sea que estemos haciendo en los medios. ¿Qué? Cornhole. ¿Por qué sabes eso, Rama? Dale un micrófono. Boludo, Rama está loco. Se llama cornhole. Pero, Rama, ¿qué, vos te dedicás a esto? O sea, ¿te gusta? Me gustan los deportes, me gustan las curiosidades y se combinan. ¿Es el título, Rama? Me gustan los deportes, me gustan las curiosidades. Nadie formuló me gustan las curiosidades en el país. Cornhole. Cornhole, exactamente. Si querés te muestro algún video o algo. Sí. Lo debes conocer, pero saber el nombre es un montón. ¿Cómo voy a conocer cornhole? Ahí está el video para que lo vean. Ayer nos habló 3 horas. ¿Cómo se llama el Khabibi, boludo? No, Kabaddi. Kabaddi te hablé yo y él habló del chess boxing. Sí, mirá, es cornhole. ¿Esto es cornhole? ¿No lo viste nunca? Como un tejo. Un tejo, boludo. Déjame de joder, es el zapín. Con arroz. Boludo. Y Racing mete... Hay dos... Maravilla. Ah, oh, bueno, está bien. Boludo. Esta noche de suda está... ¿Qué es eso que hizo? Se podría decir que estamos chupete. Y hay que traerlo a Coscu cada vez que juegue la academia. Se transformó en un programa. Vas a tener que venir, boludo, todos los días que juegue Racing. No sabía que podía pasar. Se transformó en un programa insoportablemente racista. Es que lo venía pensando cuando venía manejando. Dije, ¿qué pasa si hoy hacemos una goleada? Me van a romper las bolas los de Racing de que tengo que venir seguido y me van a romper las bolas los del chat de que no me quieren ver ni en figurita. Exacto. Y es así, va a ser un problemón. Pero va a tener que ser así. Era un bajón venir acá. Un compromiso para siempre. Noche de suda. Bienvenido, Coscu. Vas a pasar acá el resto de tu vida. Qué lindo, boludo. Ah, que un día sí. Si sigue la locura y pinta, vengo a ver a Boca. Por supuesto. Yo soy un poco hater de Boca. ¿No sos anti-Boca? No, anti-Boca es un montón. Yo, el Boca de Bianchi, para mí, es la gloria absoluta. Y después del Boca de Bianchi viene en Boca que ustedes, los bosteros, quieren defender a toda costa y son indefendibles. Como el Boca de la Libertadores anterior. ¿Qué prejuicio? Que nos saca a nosotros jugando literalmente a la bolita. La única diferencia es que tiene un arquero que ataja penales y nosotros no. Es la única diferencia. Uy, se armó la mesa de Avellaneda. Tranquilo, nadie te dijo nada. Tranquilo, amigo. Dale, la noche de suda. Estamos viendo Racing, dale. ¿Pero te dolió? No, hablen de lo que tengan que hablar. ¿Boca no sentías que era una murga en la Libertadores anterior? Boca era un equipo ultra eficaz que llegó a la final de la Libertadores, boludo. ¿Cómo que ultra eficaz? A base de fútbol, total. De dominación total sobre la cancha, de supremacía sobre los actores. Y perdón que lo diga, a Racing de reventarlo psicológicamente cada vez que juega contra nosotros. O sea, Racing entra a la bomba. Y Advíncula se es Ibrahimovic, ¿entendés? Pero ese objetivo, salimos 0-0 en la bombonera. ¿Y quién pasó? Perdón. Ah, bueno. Ah, no, la única diferencia. Pensé que el deporte tenía una regla universal con la cual se resolvía, que era penales. Porque parece que no es parte de la regla del juego, boludo. Esa es la única diferencia. Porque... Va a ganar por penales de cagón. Ganar por penales es la cosa más valiente de la historia. Y pasaron por penales todas las rondas. Eso, o sea, fútbol no había. Eso es muy gracioso. No había fútbol. ¿Qué más pelotas tienen, boludo? Eso es realmente muy gracioso. Es increíble, no es gracioso, es fascinante, boludo. En la final yo dije, ya está. Tiene que salir campeón y por penales. Y yo también creí. Ya está. Yo también creí. Todos creímos. Pues al final. Todos creímos. Era lo que todos queríamos. Pero ahí fallaron. Le jugaron a un equipo que jugaba muy bien y sí, no había chance de negociar penales. De golpe en la cancha era como, ah, estos son realmente superiores en esto que llaman fútbol. Y nos pasaron por encima. Eso también. Como cuando llegas a la liga Pokémon en el Game Boy y ojo, se peleó. No porque era un solo partido también. Porque Boca te juega con este y después sale medio a hacer malabares. Mirá qué bronca que hay en tu palabra. Yo voy a decir un facto. La mística Boca existe. Y me duele que exista, pero existe. ¿Y cuál es? Te ganan con el peso de la camiseta sin querer. ¿Y sí? Es una bronca, te da, pero es así. Entonces, quiero hacer notar que Coscu dijo, te juegan con este y este como si fuera un plan bostero cuando es el ida y vuelta a la Libertadores. O sea, son las reglas de la Copa. Usan cosas raras los bosteros. La regla de la Copa Internacional. O sea, hay una ida, una vuelta. ¿Nosotros perdimos contra Internacional? No, contra el equipo este de Colombia. 3-0. Y después lo dimos vuelta. Contra Atlético Nacional, sí. Nacional. Linda da vuelta. Heroica, se ilusionaron vuelta. Ahí, ¿no? También. Se ilusionaron ahí, ¿no? Ida y vuelta. Ahí dijeron, che, quizás es Gago. Es nuestra. Quizás es el Gago. La Gagoneta se prendía y se apagaba. Pero escuchame una cosa, fuera de joda. Diga. ¿Vos seguiste esa Copa Libertadores? Por supuesto, sí. Háblame del fútbol de Boca contra Nacional. Caos Bostero.
Caos. Caos. Bueno, si lo definís como un caos, estamos en el mismo hilo. No me puedes decir, como dijiste, supremacía futbolística absoluta. Es lo mismo. No, caos. A veces lo Boca se impone por los medios del fútbol, como ahora lo está logrando el gran gigoló Old Knight. Y a veces lo Boca prevalece por la suciedad de lo bostero. A veces Boca te invita a revolcarte en el barro y la mierda. ¿Hace y cuánto, gana. ¿Hace cuánto que Boca no propone? Lo dije ayer, boludo. Esto lo pienso de verdad. Para mí este Boca está. Yo no veo esto en Boca desde el mellizo, de Guillermo como DT. Bien, te banco. Un Boca que quiere hacer algo. Bien, te banco. ¿Sí? Pero está bueno, está bueno. ¿Sabes qué está bueno? A ver, ¿por qué el bostero suele ser un poco difícil de tragar en algún aspecto? Porque está bueno lo que está diciendo vos. Está haciendo, te está sacando un poco el termo de la cabeza. Y no. Está diciendo, loco, la verdad que este Boca está empezando a ser un equipo y está empezando a jugar al fútbol. Pero si vos me decís que antes de esto jugaba al fútbol, sos un hijo de puta. A mí Davo me dijo, jugador por jugador, yo creo que Boca Juniors, y la cobra también, jugador por jugador, yo creo que Boca Juniors, hoy jugando a la Libertadores, empatando con Nacional, dando lástima. Me dijo, hoy por hoy, jugador por jugador, tenemos de los planteles más importantes de toda Latinoamérica. Te sale medio mostaza la imitación. No, ¿Habrá algo en el genoma del hincha de Racing que tiende a mostaza? No, mostaza o a Francella. Mostaza es... Ahí está. Es otra cosa. Pero escucha, no, yo no quise imitar a nadie, simplemente quise la impotencia de decir, mirá lo que me están diciendo. Vos me decís que Boca en la Libertadores, jugando octavo de finales, tenía un equipazo. Y me están mintiendo. No, yo soy equipazo de Boca son otros. El único tema, Coscu, es que solo creo que no conoces mi marco teórico. Yo soy una escuela del bosterismo. En mi análisis, que es futbolístico, existe. El fútbol yo se lo dejo a otro. Yo no sé de fútbol, siempre fui Boca. O sea, la gente que sabe de fútbol son otros. Yo sé de otras cosas. Sé de lo metafutbolístico. A mí me gusta el Boca cuando se parece a sí mismo. Y Boca, cuando gana a lo Boca, a mí me genera un placer, una satisfacción, que está en la mirada del Tano Scarpati. Vos no lo conocés, pero me enfocás un segundo al Tano, no le den micrófono. Ponchate un segundo, Tano. Ponchate un segundo y no hagas nada. Perdón que te lo pida a vos, es medio raro que te lo pida. Pero ponchate un segundo. El Tano es gallina, muy gallina. Y hay algo que se produce cuando Boca hace lucir lo Boca, que en el Tano se ve en el brillo de sus ojos, que es la convicción de que eso está mal. Y yo como bostero no disfruto nada más en el mundo que ver otro club morder la injusticia de ser sometidos a lo Boca. Lo Boca no es justo, lo Boca no es racional, lo Boca no tiene sentido, pero te pasa por encima. Además hay otra porción de mí que a veces quiere que su equipo juegue al fútbol. Eso existe. ¿Pero es qué el porcentaje? Rebor que menos muestro. ¿Me ordenás los porcentajes? 80-20. 90-10. Y yo prefiero mil veces ganar horrible y que el otro diga ¡no! Y que llegue a la casa y diga ¡esto no tiene sentido! ¡Este deporte es una mierda! Y ahí yo digo ¡un hijo de puta! ¡Un hijo de puta! ¿Qué? Es que lo que me brinda el gigolo, que también está muy bien, que es algo que yo no veo hace muchos años, que es tipo ¡wow! ¿Se podía hacer eso? Cuando yo veo a Zenón, digo ¡wow! Ey, bien. Mi máximo ídolo en la historia es Juan Román Riquelme. Bien. Juan Román Riquelme es... ¿Por qué Juan Román Riquelme es Juan Román Riquelme? Porque no hay nadie tan bostero como él y que hizo algo tan poco bostero que es en el corazón de lo Boca ser el mejor jugador de fútbol de la historia. Y por eso nos tiene a todos, por eso tiene el mapa completo. Tiene a todos los bosteros y tiene el reconocimiento, el peor gallina de todos, en una noche a las 4 a.m. No voy a dar nombre propio, no lo voy a hacer. El peor de los gallinas a las 4 a.m. pasado de escabio te dice, yo a Román lo amo, te dice. Te dice eso, ¿eh? Es real. Te dice eso porque saben lo que es. Pero es que si no amas a Román, no amas al fútbol. No amas al fútbol. Si no amas a Román, no amas al fútbol. No amas al tengas, fútbol. Si tengas la camiseta que tengas, si vos no reconoces a Riquelme, no amas al fútbol. Es como que un jugador de Boca critica al Burrito Ortega. Exacto. No es lo mismo porque Román es la escala más larga de todas, nah. Pero... en una menor escala, o Aymar. Aymar es indiscutido. Es eso. Si sabe de fútbol, no te puede discutir Aymar, no te puede discutir Ortega. Y yo creo que Riquelme es el máximo exponente de la no discusión de... Sí, o sí, Messi. Sí. Messi o Riquelme. Pasa que Messi sobrepasa la terminada porque no tiene una camiseta tan
respuesta como Riquelme, que tiene la de Boca, ¿viste? Sí, sí, Riquelme dijo, soy Boca, voy a ser Boca. Amigo, sé que no tenés tanto tiempo más, así que hay algunas preguntas que sí o sí quiero hacerte. Dale. Más en este contexto en el que estamos atravesando. Ah, me siento como el orto, que me tengo que ir. Claro. Bueno, vas a venir otra vez. Tengo que volver, boludo. Bienvenido acá, acá. La gente que viene y tenemos buena onda vendrá las veces que quiera. Estamos en un... Hay algo que para mí vos hiciste que es admirable. Te subiste un ring y te recagaste a trompadas y ganaste. Peleando como el culo, vale aclarar. Pero ahí hay algo. Ganaste, hay un tipo de coraje, tradicional, un tipo de coraje que... Te quiero preguntar incluso de qué está hecho, cómo fue, no te digo tanto la pelea, porque la pelea para mí tiene más que ver con adrenalina, fulgor de gloria, confusión, ya estás en la película. Pero quiero saber del antes, quiero saber el momento donde estás en tu casa o donde sea y decís, che, me subo. ¿Cómo es esa decisión? ¿Te cagás las patas? ¿La pasás mal? ¿La pasás bien? ¿Cómo viviste eso? Mira, te voy a ser 100% sincero, como me caracterizo de ser. Yo me subí porque el rival sentía que era fácil. Si yo me ponen de arriba a la voz, no me subo. ¿Vos creías que la ganabas? 100%. Si no, no me subo. Pero cuando se vuelve real, por más que creas que la ganas, tenés que entrenar. No, no, tenés obvio. Que pelear. Y yo entrenar no es un problema. Ahora, a mí me había desafiado un español que es campeón de handball, selección argentina, de la selección española de handball. Era más pesado que yo, más alto que yo. Que igual el que le gané era más pesado que yo, más alto que yo. Era bueno, jugaba los jueguitos. Era como que esa la bajaba un toque. El trasbastidor ese vos creés que le ganabas. A mí me desafió el que cagó a palo al momo. Y era ahí la pelea. Yo... No, no sabía, boludo, no sabía eso. Yo, viste, no. O sea, el que derrotó al momo era la escena de Rocky, además. Sí, no, yo tenía que ser Apolo y no me dio. Me cagoneé. O sea, el yo momo soy sincero. Te dijo, véngame, Coscu, a mí no me conviene la sinceridad. Porque a mí me conviene decirte, no, a mí me pusieron uno y lo que había trompado soy un capo. Corta. Pero es mentira. La verdad es que no me dio para pelear contra uno muy picante. Y me dijeron, che, ¿querés pelear contra este? Sí, obvio. ¿Antes que pelear contra el otro? Obvio. Me da risa que el momo te haya dicho, o sea, el momo diciéndote, Coscu, matalo por mí. Ah, es que hazlo, no, Coscu. No, porque por ahí se te da... Hazlo. No fue una propuesta súper sólida, tipo, vas a pelear contra ese y el lore, no, y la locura, no. Y no es que el momo terminó y yo le dije, me vengaré. No, pasó un poco pasó. Estaba implícito, pero nunca se dijo. O sea, la gente pensaba, ahora tiene una pelea con un amigo mío, que claro, mide un 88, su brazo pesa como este escritorio. Ahora sí viene una pelea contra el mismo chico, contra él. Peso pesado. Claro, uno de su peso. Yeah. Yo no iba a pegarme mi primera vez con un chabón que me mataba a piñas. Y aparte a mí no me paran de desafiar chabones que pelean, ¿entendés? Me desafió un boxeador ahora que quiere pelear contra mí. Obviamente quiere fama. Y me caga pal. No soy pelotudo, flaco, no. Yo peleé contra Germán, el más grande de YouTube, de la historia de YouTube. ¿Entendés? Y me dijeron, che, quería pelear contra él. ¡Obvio! Me cerraba por todos lados. Era peor que yo peleando, seguramente. O pensaba eso yo. Un par de videos de él tropezándose. Dijiste, ¿me sacá? Claro, tenía 400 mil millones de seguidores, ¿no? Como el boxeador que me desafía. Que tiene, el Roña Castro te dice, ¿estás para pelear? Claro, no. El otro, el misionero que me quiere pelear también. No conozco, pero hay gente que se está desafiando. Es enorme, me quiere cagar a piña, obvio. Y encima en un ring y humillarme. No, flaco. ¿Entendés? Yo no soy pelotudo. ¿Entendés? La gente confunde la valentía con la estupidez. Y está bien, en algún punto, por ejemplo, el momo es un héroe de guerra. Porque el momo vio al español que le sacaba dos cabezas. Era Rocky, era Rocky real y él estaba modo cantimplora, ¿entendés? Yo le digo modo cantimplora porque estaba los brazos, viste, más largos que... Y el cuerpo así, cuadrado, sin forma. Así estaba y dijo, bueno, yo peleo igual. Creo que le ganó. Y lo cagaron a piñas, ¿entendés? O sea, el momo realmente está loco, entonces. No, el momo va al frente como loco. Pero tiene valor, pero roza un poco tengo que pelear por el deber y el honor. ¿Es la fórmula gallina McFly? O sea, me picanteó. Me picanteó. No puedo bajarme. Claro. Si me bajo... Tengo que recoger el guante. Claro. Y vos le decís, pero momo, es Tyson. Claro. Es alguien que puede matarte, pero no puedo bajarme. ¿Voy a tener que fajar? Claro. ¿Voy a tener que fajar a Tyson? Es así. Y yo por eso banco al momo, porque realmente
él sí tiene el mérito mayor. Están diciendo, vamos con la percepción de la realidad totalmente alterada. O sea, es el meme. Es Momo diciendo, creo que le gano, digamos. Y digo, pero Momo, esto es muy difícil. No, posta, posta, ahí está el héroe nacional. Y la gente no lo banca porque no ganó. Pero es heroico, porque se subió con toda la fe. Hizo un blog, una película, ¿entendés? O sea, yo lo veo y digo, loco, qué chabón épico. Pero bueno, a mí me tocó ganar. También gané de una forma como medio heroica, porque estaba perdiendo. Imagínate lo inútil que soy, que dije que iba a ganar y estaba perdiendo. Y sí, sí, la vimos todo. Me estaba cagando a palo y de golpe se me alinean los planetas. Y bueno, me salen tres piñas buenas y pinchó el chabón. Sí, ahí, tenés los recuerdos 100% lúcidos de toda la pelea. Sí, ¿o hay algo de adrenalina que te pasa por arriba? Me queda todo, boludo. ¿Sí? Es un momento re importante en mi vida, porque yo peleé contra mi realidad. ¿Cómo? Peleé contra mí mismo, es como medio flashero. Para contar un poquito de eso antes de irte. Un español, para ganar visitas, me hizo una funa en internet re zarpada, con, viste, no sé, 73 videos, tenía una gana de que yo le conteste. Yo puse los abogados ahí a que trabajen y hagan todo lo que tienen que hacer. No conozco nada de esto. Y quedó ahí, digamos, no me llegó ninguna denuncia, nada de lo que el chabón supuestamente decía o proponía en internet. Okay. La cuestión es que yo fui a España re de visitante y con medio que el mensaje ahí dudoso de quién es este pibe, porque lo único que sabemos de este pibe es que todo lo que decía este youtuber, ¿viste? Okay. Eso es que eras visitante. Claro, re visitante. Entonces yo llego y yo ya pensé que estaba, viste, tipo todo mal. Bueno, llego y la gente me empezó a pedir fotos, todo normal, entonces yo ya dije, ahí un poco relajás. Es una boludez de internet, dije. Y ahí como que me solté un poco. Y ganar la pelea de alguna manera medio que me te situó distinto. Te redimió, claro. Eso, exacto. Me redimió porque era una paja lo que estaba pasando. Bueno, muchos de la escena lo saben. Por ejemplo, Lucas, si le preguntás, sí, él lo vivió, onda, siendo un amigo cercano, lo vivió como diciendo, che, qué paja lo que le está pasando de que va a otra parte del mundo y en la otra parte del mundo que no lo conocen, piensen que es, viste. Te están barriendo en otro país. Sí, y vas de red de visitante ahí a la velada. Pero bueno, yo la verdad es que siempre que fui a los Ibai y a streams así internacionales, sí, siempre fui, ¿cómo decirte? Cómodo, siempre fui como al lugar donde me estaban invitando. En este caso, por ahí fui un poco más de visitante y un poco más indefenso en algún punto. Entonces mi única arma era pelear y ganar. Y lo pude hacer y se sintió increíble porque bueno, viste, es eso, es la redención. Ahora a Virus le está pasando algo parecido. Virus es este que yo le dije que no a la pelea, sí, y va a pelear contra otro chico de acá, sí, de Argentina. Viste, bueno, la pelea de Ibai, pelea un chico que vive conmigo contra este pibe Virus, que es el que le ganó al Momo. Bueno, ahí va. Tremenda historia. Ahí va. Este Virus salió en la pelea del Momo y en otra pelea que había usado drogas para la pelea. O sea, está pichicata, todas esas cosas. Sí. Doping le salió. Le sale doping y el chabón, claro, lo salen a matar en todos lados, que había hecho trampa, que qué sé yo, que era un hijo de puta. Y él tiene su redención ahora porque va a pelear de nuevo y obviamente que si gana, de alguna manera, viste, es como es. Claro. Pudo salir del... Sí. Las búsquedas de cada uno. Te hago la última pregunta y ya sos completamente libre. ¿Qué te queda que te den ganas de hacer? ¿Qué sigue? Si yo tengo que decirte, proyectemos para adelante. ¿Qué querés? ¿Sabés qué querés? No. ¿Sabés que no? No, estoy medio perdido en mi búsqueda. ¿En serio? Sí. Hace poco me había encontrado, después me bajoneé por la presión, sentía mucha presión. Esto no lo dije nunca tampoco, porque hace como 15 días que no prendo stream porque tengo miedo de contarle a la gente lo que me está pasando. ¿Qué te está pasando? Y me está pasando que la gente espera mucho de mí y no me siento apto para dar ese mucho. Entonces no quiero fallar y no lo estoy haciendo y lo estoy pateando. Pero es muy humano. Sí, es humano, pero la gente no te humaniza. La gente piensa, dale, prende y haz el stream. Claro. Y no puedo. O sea que estás en un momento... De mierda. Hoy hablé con mi mamá. Sí, estoy mal. O de búsqueda. Sí, pero es que la búsqueda la hice, salió todo bien, la encontré. ¿Cuál era? ¿Qué habías encontrado? Kick. De una nueva plataforma, algo que yo ya había hecho en un momento. Va a ser como Revolución. Green. Sí, Revolución, básicamente. Twitch es una plataforma que se caga en los creadores... Y antes no se cagaba. Entonces, a modo de protesta, me voy a otra. Los creadores están yendo a
a otras plataformas. En Argentina todavía nadie se anima. Anota esto, Rufito, ¿eh? Y... esto es oro. Sí, es oro. Espero que sea oro para ustedes también cuando les toque. Escucha, amigo, yo dejo el programa. Sí, va re fácil. No, no, bueno. Muevan el programa a Kik y que Kik les baje la que les corresponde. Kik, ojo, hay algo ahí, ¿eh? Sí. Tano, anotemos. Esto. ¡Atención! Sí. Es por ahí, creo yo. Pero bueno, la realidad es esa. Y no lo, vos dijiste, lo encontré, Kik. ¿Y sí, después, quería hacer un programa, tenía el apoyo de Luquita, de Robert, de Goncho, de muchos streamers, compañeros que me dijeron, contás con nosotros, hay que hacer algo histórico. Y solo faltaba alinear... Y dar el paso. Alineé todo, conseguí el lugar, le pedí a uno de los chicos que trabaja conmigo, a Walter, que reserve el lugar para hacer el stream. Y cagoné. Hoy el programa es Crónicas de un Cagón. En un momento dijiste, igual, boludo, es una charla real, es una charla humana. Es interesante. Agarraste y dijiste no. O sea, no la siento. No. Sentí que iba a fracasar. Mirá. ¿Te agarró miedo de lo que podía llegar a pasar en tantas repercusiones? Me agarró miedo a hacerme cargo de algo que en otro momento me podría haber hecho cargo y ahora me sobrepasa. ¿No, sí. ¿No te ayuda en esos momentos? Nos pasa a, no hay nadie que esté exento de ese temor. ¿No te reconectás con lo que a vos te haga sentir bien, por ejemplo? O sea, no la repercusión de lo que hagas, sino a mí me hace bien, por ejemplo, hacer este stream, quiero hablar de estos temas, me hace bien hacer este producto, este formato... independientemente de si lo ven una banda de personas o no, si me bardean o no, ¿no funciona eso? No sé. Lo pensé tantas veces, le di tantas vueltas que creo que cada vuelta que le doy me abruma más, me entorpece más. Pero la búsqueda estuvo y me junté con los chicos y me reapoyaron. Mis compañeros estuvieron ahí y te juro que la búsqueda estuvo. Y la gente también. Hice un primer stream en mi casa, solo, como a mí me gusta, tranquilo. Hice un 24 horas, la rompí. Los chabones de la empresa me dijeron que querían más. Y tuve 20.000 personas viendo y fue una locura y querían más. Y me dije, bueno, es el momento, voy a tener más y voy a hacer más. Y me mentalicé. Y antes de explotar frente a la cámara y hacer lo que tenía que hacer, exploté solo en mi casa... Y ahora no me da la cara ni para hablarle a la gente que me sigue y decirle que no pude. Ya, boludo. ¿Te puedo hacer... Este es un último consejo. Es un consejo no solicitado. Sí, obvio. Y yo después tengo un regalo para terminar. Hermoso. Y te agradecemos por esto. La pasé espectacular igual. No sé, ¿la pasaste bien? Sí, me resultó muy corto porque todas las ideas que planteamos, todas las ideas que hablamos, todas las cosas que dijimos, siento que por ahí... En un lugar de streaming, una hora les queda muy chica. Y es culpa mía, porque yo, con Fede, que es mi asistente, pusimos mal el horario y pensamos que el programa duraba una hora. No pasa nada. Entonces asumimos que 22:30 ya estaba liberado y yo me metí en otro compromiso. Lo único, sirve y lo quise cancelar y no pude. Para que vuelvas, boludo. Y hay que hablar de muchas cosas más. Mirá, este, para mí, consejo no solicitado. Necesitas un falso retiro. Necesitas. Ya lo hice como dos veces. ¿Sí? Pero necesitas. Lo hice como dos veces, ya está el recurso. Un video tuyo mirando a cámara, medio un poco llorar, acá, para que lo clipeen. Escuchá. No, pero no, a mí no me sale no me sale mentir. Resale. Tenés que agarrar y decir una declaración muy, muy inflada. Tenés que decir. Hasta calle. Eso, así, como muy profunda. Onda, hasta acá llegué, me retiro del stream, tenés que decir. Retirarte, como se fue cuando Messi renunció a la selección, o cuando Román dijo, yo no juego más a la selección porque mi mamá no quiere. Mi mamá no quiere. ¿Eh? La que sea más rara de la historia, la gente dijo, ¿cómo? ¿Mi mamá no quiere? Sí, me chupo un huevo todo. Para mí vos necesitas, para desbloquear, me retiro del stream. No voy a streamear nunca más. Y después al mes o dos meses volvés. Pero necesitas un clip, ¿para qué? Para que tus detractores celebren. O sea, para mí vos necesitás ver a los hijos de puta que te bardean y vos en tu casa decir, festejen, hijos de puta. Se le va a acabar. Claro. Despejar las variables. Festejen, salten todos. Necesitas que vengan todos ahora y a los dos meses decís, I'm back. Vuelvo a las... O sea, falso retiro, falsa vuelta. Ya lo hice dos veces. No quiero arruinar la teoría porque es muy buena. Pero dijiste, la tercera es la vencida. ¿Dejo el stream para siempre?
Y yo tenía una banda, tocaba una banda de rock punk. Mirá. Y en un momento tuve que decidir entre el stream y la banda. Y a mí me estaba yendo bien en el stream. Pero nada, mis compañeros de la banda estábamos en una búsqueda que era mucho más tangible que la del stream. Porque el stream encima estaba en la prehistoria y no se sabía qué iba a pasar. Sí, sí, sí. Era una apuesta por cero. O sea, pagaba cero. Y nada, ahí decidí por la música y fue mi primer retiro. Y después, medio que les dije, gente, yo hasta acá llegué, estoy colapsado. De hecho, si perdía la pelea, me retiraba, por ejemplo. Ya lo había dicho dos veces. Entonces, es común el retiro, la figura. Ah, pero yo te voy a ser sincero. Para mí el streamer de verdad no miente. El de verdad. Para mí el streamer de verdad no miente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo anunciar un retiro si mi plan no es retirarme realmente. Y yo dije que mi retiro va a ser cuando tenga un hijo, porque yo no quiero entorpecer la educación de mi hijo con mis tiempos de mierda, que son una mierda y lo estamos viendo ahora, que me tengo que ir, por ejemplo, en el medio del programa. Y es una falta de respeto a ustedes y les pido disculpas. Por favor. Pero yo no quiero que eso entorpezca cosas tan importantes en mi vida como mi hijo. Entonces, ahí yo ya lo sé que ahí va a ser mi retiro. Pues yo lo hablé en el último stream y le dije, muchachos, yo lo tengo planeado. No puedo hacer uno falso porque no me sale. Es como mentirle a mi gente. Vos, bueno, ahí es donde a mí me gusta esto. Porque hay una lectura muy distinta. Vos medio que amás y odiás a tu chat. Yo solo lo amo. ¿Entendés? Voy a hacerte... Es un poquito de amor-odio. Y no. Vos no sentís que le ves nada, pero yo siento que le debo todo. No, no, pará, Coscu, mirá. Te estoy matando, pero... No. Yo con el chat. ¿Cómo andan, agoberos? Hola. Hola, agoberos. Te amo. Sí, yo... Besame. Sé que no he sido el mejor de los streamers, pero ustedes no han sido el mejor de los públicos tampoco. Por ende, lo que nosotros tenemos es una relación de amor sincera, una relación de cariño como con un familiar. Vos lo amás, vas a estar ahí para él y un poco te rompe las pelotas, como ustedes me las rompen a mí. Como yo a veces se las rompo a ustedes. Pero les quiero mandar un abrazo enorme y un cariño. ¿Por qué es Luis Brandoni hablando de su señora? No, porque esta es una relación matrimonial. Son 6 años estos hijos de remil puta, boludo. ¿Sabes en qué realmente compartimos? Hay una sola cosa que no se puede hacer. Mentir. Eso es así. Con las áreas que sea, con las diferencias que sea, yo estoy re agradecido con la gente. Se lo digo todo el tiempo, por más que algunos sean unos hijos de remil puta. No se puede mentir, no se puede mentir. Porque esa es una de las más grandes diferencias generacionales para mí. Hay otra generación de medios que ha consentido mentir como parte del laburo y ni siquiera se ofenden. Es como, che, pero boludo, si estamos al revés. Te dicen, pero si estamos todos laburando. Y yo, sí, yo también estoy laburando, pero creo que se puede hacer de otra manera. Vos sabés que, dicho sea de paso, me parece una linda forma de cerrar, pero es, creo, el elemento distintivo de la generación. Totalmente. Que es construir desde un vínculo lo real, más genuino posible. Real y genuino, 100%. Y la palabra genuina está utilizada y reutilizada todo el tiempo y define un montón a nuestra generación de creadores de contenido. Pero si lo querés llevar a otro lado, es real, es sincero, es buscarle la vuelta como quieras, pero a mí también me parece lo mismo. Y por eso yo fui a la televisión, porque sentí que... Si nosotros empezamos a meternos en esos lugares y hacer nuestra fórmula y no que nos digan cómo hacerlo y que yo voy a mentir y voy a hablar de algo que no quiero hablar, de una forma que no la quiero hacer, eso no existe. Y va a seguir estando afuera de mi lectura, de mi metodología, de mi forma de verlo y hacerlo. Pero si no nos defendemos, digamos, nosotros generacionalmente y decimos estamos y somos aptos para hacerlo desde el lugar que podemos, de nuestra forma, con nuestro método... Lo estamos dejando ir cuando es lo más valioso que tenemos. Totalmente. Y es lo que más valora a la gente. Totalmente. No es lo más valioso en cuanto a autenticidad propia. Porque yo sé que vos con la conciencia estás muy contento y muy tranquilo. Porque el no mentir también te deja la conciencia súper limpia. Pero yo creo que es más y va más allá de nosotros mismos. Eso es la unión con la gente. Yo salgo a la calle y a mí nadie me dice nada malo. Nada. No, el vínculo es real ahí. El vínculo es real y absoluto. Y cuando un pibe te mira a la cara y te dice que te quiere... Emocionadísimo. Es real. Sí. No te dice que te quiere porque te vio de lunes a viernes en el programa, apagó la tele y se acabó. No, porque te quiere ver feliz.
Claro, porque te quiere ver feliz, porque aprendió cosas con vos, porque compartió mucho con vos, etcétera, etcétera, etcétera. Como pero bueno, se le juega algo también. Como totalmente. Decir, yo te quiero hacer sentir mi cariño. Y por eso también, por eso en alguna forma la pelea fue una pelea que yo sentí, que me unió con la gente que realmente me quiere, porque ganaron todo. Vos no sabés lo que eran las reacciones de los pibes. A mí me mandaban la gente reaccionando y los pibes festejaban como si hubiera ganado Boca, como si hubiera ganado Racing. Festejaban una gloria que... Serán 4, 5, 10, 20, no me importa cuántos sean. Pero es de ellos y te la muestran y vos decís, loco, están celebrando como si fueran mis hijos, mis amigos. Mis amigos celebraron y la gente celebraba. Y eso te lo ganaste por hacer lo que haces de la forma en la que lo haces. Si lo hubieras hecho de otra forma y hubieras mentido para tu beneficio, no lo hubieras conseguido nunca. Pero bueno, eso es lo que pienso. Perdón que me excedí un poco. Por favor, gracias por haber venido. Okay. La conclusión tengo esto, para mí es, sí, para vos que te manda la gente de Racing Must, sé que hay, son los que hacen esta hermosa remera. Tomá. Sé que hay algo... Sí. Mientras lo abrís, agradezco... Los requiero, chat. Ahora quería compensar. Yo los quiero a nuestra manera. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Hay una regalo bolsa. En el regalo, me encantó. ¿Regalo adentro del regalo? Ah, claro, pues me dijo, ¿qué? Adentro hay algo que es Coscu para Juan. Un regalo para mí y yo un regalo para vos. Gracias. No, bueno, de nada. No te preocupes. Esto yo no lo sabía, boludo. Muy crack. ¿Qué pasa a la gente de Racing? Dejate joder esta autocelebración de la academia. Che, ¿a mí qué me mandaron? Es un regalo para Juan. Mirá, Carol, a mí. Y mirá. No, a nosotros paso a paso. Paso a paso. ¿Y a mí? O sea, la gente de este Racing mandó Racing un regalo para Coscu, que adentro tenía un regalo para Rufo también. ¡Boludo! Que... Gracias, la del Coco. ¡Qué bueno! Tremendo, che. Bueno, lo que hicieron. ¿Eres un amigo? No te con... No, yo solo digo que interesante. Flaco. Qué concepto claro, interesante, qué concepto interesante. A vos te manda Boca cosas para Tila. No reclamo nada. Dejá que festejemos nosotros un día. Tengo una notición que involucra a Adidas. No, así nomás. Bueno, nosotros tenemos a Racing Must, ¿sabés? Compatriotas. Bueno, Racing Must. Coscu, gracias por esta nota, amigo. Sí. Muchas gracias a los dos. Y perdón. Y me quedo con la reflexión final de Coscu. Hay que hacer stream desde la tele. ¿No? Ahí que en... ¿Qué es esto? ¡Uy, mirá! ¿Qué es esto? ¿Por qué están inventando cosas? ¿Dónde está? Allá, mirá. Ahí. La cosita blanca. Se está... ¿Que salude? Bueno. Ah, sí, boludo, hola. Pero, ¿por qué estoy saludando como un idiota? Como si no hubiera estado haciendo el programa antes. O sea, es el... ¿Qué es esa...? Estás enojado con los reales. No estoy enojado con nadie. Un toque, o sea, sí. Te puedo hacer una pregunta. ¿Para qué sirve exactamente esa cámara? Es casi una cámara de seguridad. Fascista, ese... hijo de mil puta. Ahí va para esto, sirve. Planazo, dice la gente. No sé si es un planazo. Planazo total. ¿Es un planazo? Podemos bailar ahora. Pero boludo, siempre pudimos bailar. Planazo. Ahora podemos bailar. Vos. Planazo. ¿Este es tuyo, Tano? Estás como orgulloso con... Y no saben lo que se viene, ¿eh? ¿Es que se viene? Se viene de todo, se viene de todo. Porque toda la producción hace el mismo gesto, como si estuvieran coordinados en algún tipo... No, es que... ¿Qué es este coreo? ¿Qué es este coreo de la producción? Hey, escuchá. Se viene, amigo. Rufo, vos no sabés de qué están hablando, no seas como... Yo no sé de qué estamos hablando, pero evidentemente se viene algo, boludo. ¿Qué es esto? Vienen cositas. ¿Cuándo preparan estas cosas? ¿Viene otro nuevo plano para revolucionar? Mirá, a mi primo y a Pacha los emocionó también. Y ellos creo que no saben. ¿Tu primo y Pacha? ¿Pacha? ¿Qué haces, Pacha? ¡Uy, boludo! Pacha, pero no... Pacha, te acabo de ver. Estás acá hace 20 segundos. ¿Por qué sos parte de la complicidad de la producción? Porque si hay algo que emociona tanto a tanta gente, debe tener algo. El chat está poniendo esperar lo inesperado. Era inesperado, papi. La compuerta que se abrió el lunes. Papi, yo tengo... Tengo algo que quiero compartir con los reales, que ya estamos en este hermoso programa. Linda nota con Coscu recién. Lo decía un poco al principio, hoy tuve la primer... Hoy fui a Perros, a la primera nota. Linda entrevista también. Y después tuve esta nota con Pierre, que sigue acá, dicho sea de paso, para Perfil, que por lo menos hasta ahora, la verdad, es la primera vez que hablo así de mi libro con alguien y me hace... Me gratifica en un nivel que no me gratifica ninguna otra cosa. Qué lindo, la verdad. Estoy... Pero extraordinariamente feliz con eso. Estoy feliz también con cómo se está vendiendo. Se está vendiendo bien. Se está vendiendo de manera delirante, que es la otra parte. O sea, uno escribe el libro porque quiere hacer una contribución a la cultura universal.
Esa es la pretensión a la hora de escribir. Después se ve si uno lo logra o no lo logra, pero las ganas son esas. Ahora, que en el medio tenga este nivel de devolución de parte de la gente, yo estoy completamente sorprendido. Y hay algo que está pasando, de lo cual me enteré hoy, y yo estoy aprendiendo el mundo literario. Claro, también. Te estás empezando a curtir como escritor. Estoy aprendiendo el mundo literario. Y quiero informarle a la comunidad de Reales y la comunidad Gobera y a los compatriotas que... No es emotivo. ¿Qué es? Araña, heroica. Buscame... Sí, heroica. Quiero un código... Quiero gladiador, quiero carrozas de fuego, 300. Quiero hombres aceitados. A ver esto. No sé si. Compatriotas. Ay, mamá. Quiero anunciar que me ha informado mi inteligencia adentro de la librería Cúspide que estamos oficialmente en el número 2 de los libros más vendidos de la semana. Somos el segundo libro más vendido en la República Argentina en librerías Cúspide. ¿El segundo? El segundo. Comentarios al Náucratos, el segundo libro más vendido. Es decir, ya tenemos medalla de plata. Y esto es lo que aprendí. Solo estamos siendo superados por el temible Gabriel Rolón. ¿El temible? El temible. Así le dicen los escritores. Claro, porque, boludo, hay algo ahí en Rolón, ¿entendés? A ver. Hay un... Primero voy a reconocer mi ignorancia. Yo no conocía mucho el lore de Rolón. Boludo, es... ¿Rolón? Es deep, es espeso. Rolón es... Es un titán de la industria. Sí, boludo. Rolón es un picante. O sea... Rolón, que se hace, viste, bien y te habla del amor, sí, la amistad. El amor. Rolón se da vuelta, escupe al piso, te apaga un pucho en la frente. Caminá, salamín. Te tira así el pucho, te tira la colilla en la cara y te dice, ¿qué pasa, nene? ¿Vos escribiste un libro? Y decís, no, Gabriel, pasa que para mí es súper interesante. A la cola, papito. A la cola, papish. A la cola, dale. Cuando vos entrás en el... Mirá la... Acá estamos viendo una imagen de Rolón el temible. Mirá la mirada, vamos a analizar un poco... Es un final boss, ¿entendés? Es el final boss de la literatura nacional, boludo. Y yo no lo sabía. O sea, vos decís que el último eslabón para ganar, para vos consagrarte como el escritor, es el fucking Rolón. Es que no lo sé, pero le estoy diciendo, quiero compartir con los reales lo que acabo de descubrir. Inviten a Rolón, ponen acá en el chat. Quiero invitar a Rolón. Quiero invitar a Rolón a que venga, pero pará. No quiero invitar a Rolón... A que me rolonee. No, invítalo a... No quiero invitar a Rolón a que me diga el amor es importante, no, qué porque, sé yo. Porque, ¿sabes qué? Tu papá y tu mamá y el psicoanálisis. Rolón va a venir acá y yo le voy a decir, Rolón, yo sé que vos estás loco. In the zone. Yo sé que vos estás completamente crazy. A mí no me engañás, Rolón. Te va a decir. Con tus frases del psicoanálisis y el amor. Yo sé que estás loco, Rolón. Y quiero que me hables acá. De esa ambición sin límite que tenés, Rolón. Porque eso no hablás. De eso no hablás en las notas, ¿entendés? En Caja Negra, cuando hablás del amor propio y de que está todo bien y de todo lo que te quieren y de querer a los demás, no decís... Estás afectado, boludo. Yo soy fucking Rolón y me chupan todos los dos huevos. Y eso es lo que te dice cuando ves cualquier... Boludo, ¿sabes qué es lo que me pasó? Me dicen, che, estás en el ranking de lo más vendido de Cúspide. Y yo, no. Buena. Oh, qué locura, no puede ser. Sí, atrás tuyo está Rolón. Adelante tuyo está Rolón. Boludo, te tiene encerrado. Adelante de Rolón. Está Rolón. Está Rolón. Después hay 7 más. Es la batalla de los clones, boludo. Que Rolón es como, es el Exodia de los libros, ¿entendés? Buena, claro. La industria. Mira lo que es Rolón. Las emociones son más rápidas que el pensamiento. Rolón te ataca con estas, boludo. Rolón te descuidas y te hace esta. ¡Pa! Y lo compra todo el mundo. Chavo, te agarra así, te mira y te dice, así que vos haces análisis sesudo. Sí, el culo te la sacudo, boludo. ¿Cómo, Rolón? Sí, ¿sabés qué? Anda la cola, Salami. ¿Qué, Rolón? No, pará. Tranquilo, Rolón. ¿Vos, Rolón es el primero, el segundo y el tercero, boludo? O sea, son todos uf, Rolons. ¿Sabés que yo lo fui a ver al teatro una vuelta? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ay, Rolón. Igual a vos también te fui a ver al teatro. Rolón. Hicimos teatro juntos, no tenías opción más que verme. No, pero te fui a ver como asistente también, boludo. Rolón, dos personas que utilizan exactamente las mismas palabras pueden decir dos cosas muy diferentes. Vos nunca dijiste nada así también. Pará. Démosle la... No, boludo. Es que estos niveles de máxima ciencia... Primero,
Rolón, cuando hace así... No es irónico, ¿entendés? Yo todavía, cuando hago así... Es un chiste. Yo lo vi en tu libro. Es un memardo. Dale, boludo. ¿Qué estás haciendo? Es un chiste. Me estoy riendo. Es un chiste. Pero vos sabés que... ¿Vos sabés que llegaste de verdad cuando vos haces así? Y no hay... Y no hay un ápice de humor. Huele una mosca. No hay un ápice de humor. Rolón, si hace eso, nadie le tiraría un sonido de pedos, ¿entendés? No. ¡Mirá eso! ¡Mirá esa foto! ¡Mirá esos niveles de máxima ciencia! No, no todos los amores merecen ser... ¡Wow, boludo! No, vos no tenés una foto así, no, boludo. No, yo no tengo foto así. No tengo la frase. Es David no contra Goliat, ¿eh? Es que Rolón tiene 10 años... ¿Te acordás los memes de desmotivaciones? ¡Sí! ¡Gran motiva! Desmotiva que nadie se acuerde del Bichi Fuertes. Sí, gran... No, pero eso ya es cuando se volvió meta. El origen de desmotivaciones... You got me. El origen de desmotivaciones es una foto medio mal cropeada de Vin Diesel, así, que no se comparte irónicamente, boludo. No, es verdad. Tu tía abuela sin saber quién es Vin Diesel. Esa es la verdadera magia de la desmotivación, que es la máxima verdad de la máxima verdad. O sea, así como Dios habla en los carteles de los lincheras del subte, como hace Todopoderoso, Dios... Habla en las desmotivaciones de un meme que no pretende ser meme. Hay algo de del contenido de las desmotivaciones que migró a Facebook y a los posteos de la tía. El formato quedó ya para meta. Pero claro, hay algo de eso que sigue vivo ahí. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Todo pixelado. Mirá lo... ¡Boludo! El nivel de ciencia y verdad que tiene esto solo lo tiene el bestseller número uno de la Argentina. ¿Sabes por qué? Porque no necesita no estar pixelado para que pegue. Porque... Es así. Oh, te lo paso, le saco Rufo, una captura, pasa para allá y no importa. Rufito, vos viste que se habla mucho de llegar, llegaste. ¿Vos sabés que llegaste para mí? Cuando alguien comparte una foto tuya mal cortada, pixelada, con una frase entrecomillada y tu nombre está en cursiva. Así llegaste. Exactamente. Y no importa lo que pase con esa foto, no importa incluso si la frase dijiste vos. Esto es llegar. Te pierdes el que va. Mirá lo que es esta foto. Yo si hago esto, es un chiste. Que pase la siguiente placa juguetona. Lo que estoy diciendo... Así te dice. Lo que estoy diciendo es que el tipo cuya comunidad comparte esto, voy a volver a aclarar de manera no irónica... Porque yo, ahora un agobero lo puede hacer, Rebor está así. El tema es cuando tu tía, cuando uno de ustedes llega a la casa de su tía y le reenvíe en cadena por WhatsApp una foto mía. Así, dame cámara acá, Tano. Dame cámara, sumeame un poco. No me des esa cámara, Tano, esa no. Yo sé que querés usar ese plano, pero no puedo hacer nada con eso, boludo. Yo quiero que una foto de la tía... El momento donde nos encontramos con nosotros mismos es quizás el encuentro más esperado de todos. Si alguna vez pensaste que no podías, ahí estás fallando. Nunca me sentí tan solo como rodeado de gente que no quería estar conmigo. Eso es llegar, boludo. Eso es llegar, boludo. Eso es llegar. Dios, le boludo. Quiero decir a los agoberos, estamos peleando la punta con Rolón igual, ¿eh? Entonces, o sea, ¿está confirmado que en el párense de mano Rebor va a pelear con Rolón? Yo no lo haría, amigo. Yo no lo haría. No, porque... Porque para mí Rolón es como los malos de el Resident Evil, que aparecen así y de repente sacan tentáculos por todos lados y te fajan, boludo. Estoy diciendo que está el humildísimo comentario salnáucrato compitiendo con 7 Rolons a la vez, boludo. Tenemos que poder solos. Miren lo que es esto. Ojalá algún día llegues, amigo. Si se fijan, siempre se está tocando la pera a Rolón en las fotos, ¿eh? Es que... La foto de Pensador es tocándose la pera. Es que hay algo de que la verdadera literatura llega cuando haces esto. O sea, es así, boludo. Pero cuando, de verdad, cuando no es irónico. Cuando vos decís, por supuesto que puedo tocarme la pera mirando un punto indeterminado, aunque la cámara esté enfrente mío. Por supuesto que lo puedo hacer. Y a nadie le parecería raro. Y a nadie le parecería, güey, ¿qué está haciendo? Si no... Qué tristeza. Que el cielo ya...
Pero ven, te das cuenta, me están gastando. Estoy muerto, boludo. Qué tristeza que el cielo se haya subido otra estrella. Quiero una desmotivación, ay, boludo. Quiero una desmotivación compartido por una tía. Sí. Si vos sos una tía abuela... Y mi tía Alicia. ¿Vos llegaste cuando mi tía Alicia...? Pero no que vos se lo pidas. No, no, que tu tía Alicia, obvio. Diga, mirá qué frase más inteligente. Y te tira una así... Ahí decís, wow, he did. Llegó. He finally. El hijo de puta llegó. El hijo de puta llegó. Compatriotas, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay. Era el aviador, ¿viste? Cuando pira. En el momento va a ser así en vivo, así que prepárense. Hay algo ahí, Hunter. Oh. De la mano de Juan Enrique Rufo. Hace mucho no hay. Tranquilo, amigo. No hay H-A-A-H. Es que es imposible decir... No hay Hunter, decís no Hunter. Algo ahí, no Hunter. Hay, hace mucho no hay, no hay, hay algo este ahí. Este programa Hunter. Ya es hay algo ahí. El Hunter es subgénero del hay algo ahí. Hay algo ahí. Alá, alá. Alá, alá. Es muy potente hoy, ¿eh? Hace mucho no hay Hunter. Hace mucho no hay Hunter. La gente lo espera. La gente es fanática del Hunter, ¿eh? Sí. Yo te voy a decir algo. En el Hunter se juega el corazón del programa. No te voy a defraudar. Perfecto. Vamos a un pequeño corte y vemos qué trae Rufito. Hacele el de la lengua. Bienvenidos y bienvenidas a El Hunter de Hay Algo Ahí. Tomalo, di vuelta, es lo que necesitaba. Arrancamos en mesa porque Juan Enrique Rufo ha surfeado el deep state de la web y ha traído para nosotros y nuestro disfrute sus mejores y más grandes hallazgos. ¿Es verdad, Rufito? Querido, así es. Ah, era otra persona. Sí, hoy traje una cacería muy poderosa. ¿Cazaste una presa, crees? No, la presa que tengo. Para mí tenés que hablar en esos términos. No sabés el bacalao que pesqué. No, hoy se morfa, querido, pero es un banquete. Perfecto, un pescado de leviosa. Sí, buena. Hoy se come bien. Hoy te traje... Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes hoy, ahora, un meme favorito? Sí. ¿Memardo favorito? Pasa, no me quiero meter en un terreno de Juan Ruoco. Pero si ampliamos un poco la discusión de qué es un meme, te puedo decir lo que hoy más me hace reír. A ver. Que es un video meme de la transición de Azaro. ¿Ubicás el video? A ver. Es lo que más me hace reír. Y como recurso también, cada vez que alguien me lo pone bajo un tweet random, hay un video que saca Azaro. Que... Ríe Manu de fondo, boludo. Porque... Ay, perdón, abriste esta compuerta, no quiero sacarte tiempo de la columna. Pero no sé si está, pero descríbelo, pues no lo... Es una locura, es una locura. Es Azaro haciendo un chivo, pero a todo volumen de no acuerdo qué empresa de apuestas deportivas, tipo mal, onda, dejando todo, con una tremenda barba, o como siempre lo ves a... Ah, y el afeitado. O sea, como dejando todo por venderte algo... Y de repente hay una suerte de luminosidad mágica, como una suerte de transición de cumpleaños de 15 del 2000. Como así. Y de repente le... Y de repente le está... para mí esto es... Además, tengo la teoría de que es completamente consciente por parte de él. O sea, yo creo que él tiene una búsqueda humorística real, de que no es un accidente. Es como cuando nosotros hacemos la cara de la selfie, de la sí, fotopene sí, bufarra. Así, y de repente aparece él así... Y hay algo que a mí me mata, que es que dura unos segundos esa cara. O sea, transición súper rápida. Hay unos microsegundos de él mirando desconcertado a cámara, ¿sí? Y después dice, Ruggeri se cree que es ejemplo. Y no lo pongo que me mata, boludo. Está mi primo estallado, boludo. Me hace mierda, boludo, me hace mierda. Pero me hace mierda porque está lleno de sutilezas. Cada vez que lo veo descubro más arte. Chaval, pero está... One X. Ruggeri se cree que es ejemplo. Y vos decís, esto es. La primera vez que lo vi, convulsioné de la risa. Eso es lo que más te está haciendo después, reír hoy. Claro, la gente a veces lo pone como solo emojis, ¿viste? Pone un ojo con barbita, una explosión y un nene afeitado. Ruggeri se cree que es ejemplo. Perfecto. Allá es un género en sí mismo. Ese es mi meme favorito hoy. Perfecto. Bien. Vamos con el primer video, este es mi meme favorito, subile el volumen a esto. Le subo.
stop scrolling. To make urine taste like Pepsi, put a bottle of urine in front of you and repeat these numbers. 181. Traducimos, dice, deja de scrollear. Si querés que tu orín tenga gusto a Pepsi, pon una botella de orín delante tuyo y repetí estos números. 261. Vamos al siguiente. ¿Por qué te da risa ese? Pon el siguiente. Ya vas a ver por qué. Ok. ¿Lo tenemos? El. Dale. 30 seconds to travel forward in time by 30 seconds. 224. Deja de scrollear. 9. El viaje del tiempo es real. Time travel is real. 221. Repetí estos números por 30 segundos para viajar al futuro por 30 segundos. Y dice, no, está llorando. No. Casi. O sea, te da risa que dice, apretás tus números para viajar 30 segundos en el futuro. Stop scrolling. Time travel is real. Viene y te dice algo. ¿Tenés el video 3? Stop scrolling. Close your eyes and listen to this sound. To never pee again. Cerrá los ojos y escuché este sonido para nunca volver al piso. ¿Qué? Pacha dice sí. ¿Dónde ves? Pasa, Manu. ¿Por qué Manu está convulsionando atrás? Manu está llorando. Stop scrolling. Stop scrolling. ¿Dónde ves esto? ¿Dónde? En la lupita. De hecho, hay un easter egg. Cuando vino Luquitas y vimos mi lupita. ¡Apareció! Este era el. Me gusta ese easter egg. Hay un easter egg. Desde ahí. Sí. Okay. Poneme el siguiente video, por favor. ¿Hay más? Would you like your nipples to switch positions? ¿Te gustaría que tus pezones cambien de lugar? Simply repeat these numbers. Simplemente repetí estos números. 808-221-31. ¿Querés intentarlo? 808-221-32131. Fíjate si te cambiaron los pezones de lugar. Creo que no. ¿Cómo sabes? Pues sí que pueden. Ok. Vamos al siguiente. ¿Qué? ¿Cuántos videos? Tengo dos más para mostrarte. Poneme el siguiente, por favor. Do you have mosquitoes in your urethra? Well, I've got the numbers for you. Repeat these numbers to make them leave. Deja de scrollear. Si tenés mosquitos en la uretra, repetí estos mosquitos, estos números para que se vayan. Lo que estamos viendo es... ¿Siempre te da risa? Siempre. Siempre me gusta y mucho. Este es el Stop Scrolling Blue Guy o Blue Alien o el tipo o alien azul de Para de Scrollear. Es un meme que apareció por primera vez el 19 de julio del 2022 en la cuenta @holdspaceformytribe de TikTok, que es algo así como mantené el espacio para mi tribu. Pero esta cuenta no fue viral, sino hasta el 17 de noviembre del 2022. ¿Qué pasa el 17 de noviembre del 2022? Aparece este video. Stop scrolling. If you're seeing this video, it's not an accident. Si estás viendo este video, no es un relax accidente. And receive this healing. Deja de scrollar si estás viendo este video, no es un accidente. Relájate y recibí esta sanación. Esto es una parodia de la espiritualidad verga que no hay es, en... No es una parodia de la espiritualidad. Rufito, yo te quiero. ¿Por qué te reís tanto? ¿Por qué estás tan contento? Mirá la gente pone. Sí, yo te quiero. Stop scrolling. No es una parodia de la espiritualidad. Vos esto lo viste súper drogado en tu casa. A las 3 de la mañana. Entraste en una confusión. A ver. La gente cree, boludo. Pero stop scrolling. Leí uno que dijo, es Malardo, pero la gente está creyendo, mirá. Hay que saber que a veces, a ver, en el Hunter puede haber algo ahí.
Y a veces no. ¿Cómo no va a haber algo ahí en el alien azul, boludo? Me da risa la voz grave, fuera de contexto. No, no me da risa. Está moqueando los mocos, boludo. Esa... Deja de scrollear, te aparece el chabón y te dice, deja de scrollear. O sea, hay algo. Hay algo en estar así y que aparezca stop scrolling. Que vos decís. ¿Cómo sabes que estoy scrolleando? Es un boludo. Igual estoy muy tentado. Yo creo que la comunidad de los reales tiene que armar stop scrollings con vos. ¡No! Yo quiero estar scrolleando y ver un rufo que aparezca stop scrolling. Yo me puedo ya morir si veo un. Tuyo, tuyo, eso, lo mismo, stop scrolling. Stop scrolling, hacete un plano de stop scrolling, así lo usan. Anda acá. Stop scrolling. Stop scrolling. Estoy. Tenemos un TikTokazo, bueno, que va a ser tendencia en Indonesia. O sea, quizás por eso que acabamos de hacer. Hay un hunter en Indonesia. Somos famosos en Kuala Lumpur. Así funciona TikTok. Hay mucha gente contenta con hay algo ahí, hunter de hoy. No sé si a vos te está gustando tanto. Yo tengo, a veces siento la responsabilidad de a veces tratar de marcar una línea, capaz. Lloraste un poco, te reíste. Es que hay algo ahí. Ah, entonces, ¿de qué estás volando, igual, hijo? Stop scrolling. Stop scrolling. Okay. Hay algo. Hay algo. Hay algo ahí. ¿Lo das por aprobado? ¿Querés verlo una vez más? Poné el último una vez más. No, es un. Es como. El último. Es en la facultad, es un 4, ¿viste? No. Es un. Es como. Stop scrolling. No. If you're seeing this video, it's not an accident. Si estás viendo este video, no es un accidente. La gente está partida. Dice, no, hay algo. La gente está partida. Muy malo el hunter de hoy. No hay nada ahí. Los otros, stop scrolling. O sea, hay gente metida. Hay gente metida y gente que no cree. O sea, está pasando en la mesa esto. Está pasando. Hay controversia. Okay. Eso es lo que está pasando. Bueno. Hoy está la pelota dividida. Perfecto. Puede pasar a veces. Ok. Entonces, te voy a pedir que le des play a lo que sigue. A ver. Ponete los dos auriculares. Voy con los dos, ¿eh? Esto que estamos escuchando se llama Little Child Running Wild. Pequeño niño corriendo salvaje. Ok. Del enorme artista Curtis Mayfield. Del disco. Me gusta esto, ¿eh? Del disco Superfly. Superfly. Ok. La verdad, está bastante Superfly. Este es el tercer álbum de Curtis Mayfield, publicado en el 72, y es la banda de sonido de la película Superfly. Che. Stop scrolling. De repente es un stop scrolling. ¿Escuchaste un poquito? Estoy adentro. La película. Esto lo voy a escuchar. Boludo. En mi casa. Sí. Ya te lo digo. La película Superfly está dirigida por Gordon Parks Jr. Sí. Y es una película enmarcada en el género Blaxplosion o Blaxplosión, que es sí, sí. Un género cinematográfico. Ubico. De los 70. Comunidad afroamericana. Boom de películas sobre la vida afro. Con casualmente tremendas bandas de sonido. Por ejemplo, otras películas, Blaxplosion, las musicalizó James Brown. Esta es de Curtis Mayfield. Escucha esto. Hay algo. ¿Ves esa sonoridad? Me encanta. Muy Superfly, boludo. Me encanta, me encanta, me encanta. Realmente me encanta. Vamos a escuchar el siguiente track. Este track se llama Pusherman. Okay. Y la letra sí. Dice algo como lo siguiente. Soy tu mamá, soy tu mami, soy tu papi. Soy ese negro en el callejón. Soy tu doctor cuando lo necesitas. ¿Querés un poco de coca? ¿Querés un poco de
porro. Vos me conocés, yo soy tu amigo. Sí, ah, lo conozco, tengo. Lo conozco, temazo. Soy tu pusher man. I'm your pusher man. Soy tu tranza. No estoy limpio. Soy super cool, soy super malo. Me estoy sintiendo bien. Super fly. Here I stand. Aquí estoy, Superfly. Ok. Es la genealogía del Superfly, digamos. Es la genealogía del Superfly. De acá es que sale Superfly. Y hoy lo traigo acá. ¿Es el origen de Superfly? El origen de Superfly. Y esto lo traigo porque el señor que está del otro lado, Ignacio Rufo, sí, se lo paso y me dice, ah, este es el Hunter de la semana que viene. Él lo detectó. Y dije, ¿por qué no? Si acá hay algo ahí, no somos gatekeepers. Y este es un disco que yo disfruto hace muchos años. Y evidentemente tiene una línea conceptual que tiene sentido con esto. Hoy se los traigo. Espera, ¿qué fue todo lo del marciano azul del... No entró. ¿Eh? No entró. Pero... Yo siempre vengo preparado. O sea, era... ¿Vos estás jodiendo? Era el... Tu A-game era stop scrolling. Mi plan inicial... Mi plan A era stop scrolling. O sea, yo pensé que me ibas a decir... Y acá el compositor es parte... No, yo tenía un plan A. Yo tenía un plan A. Atentos, chicos, que están en TEA o que están en el ISER y están viendo esto para aprender. Producción. Uno siempre tiene que tener un plan A. Esto es producción base. Esto es productor toda mi vida, hijo. Esto es producción base. O sea, vos dijiste... Va para un lado. ¿No entró? Tengo su plan B, papá. Tengo un plan B. Jugador de toda la cancha, boludo. Tengo un plan B, boludo. Entonces, hoy trajiste una recomendación de un discardo, digamos. Un discardo. Superfly. Rodrigo Ar te dice, te reivindicaste completamente. Ivo Maslow, tremendo viaje. ¿Qué? Hay algo en Stop Scrolling. O sea, ahora, mirá, mirá lo que tenés, qué belleza. Ahora la gente de Twitch está diciendo, había algo en Stop Scrolling, Claro, bueno. Tío, entraste por el sonido, o sea, les das Stop Scrolling, ¿no entró? Perfecto, te doy Superfly, papá. Lubricaste con Superfly. Claro. Y ahora la gente, hay un metameme. Hay un metameme. Superfly. Superfly es una película, te cuento brevemente, sobre un muchacho que se llama Young Blood Priest, que es un traficante de cocaína. Mirá lo que es la tapa de Superfly, boludo. Ese que estamos viendo ahí es Young Blood Priest, que quiere hacer un último heist antes de retirarse de la venta de cocaína. La quiero ver. Es un peliculón. ¿La viste? Es un peliculón. Yo durante muchos años escuché solo el disco y dije, pará, boludo, tengo que ver la peli. La peli no se puede creer. ¿Es un drug dealer que hace su último heist? ¿Su no. ¿Su último golpe? Dice, quiero hacer una última venta y retirarme. El póster es demencial, ¿eh? No, es impresionante. De vuelta porque es arte. Aparte, me encanta esta estética. Me parece fascinante. Hay algo medio... Superfly. Superfly. ¿Cómo se llama? High Blood... Young Blood Priest. Young Blood Priest. Y al chabón se hace llamar Priest. El sacerdote de sangre joven. Y hay algo de loco. De super y de fly de todo esto. No, es demasiado. Y hay algo muy lindo, loco, que es que, como es Priest, tiene colgado un crucifijo y de hecho toma falopa el crucifijo. Claro, es hardcore. Es muy hardcore. Pone el siguiente tema, Yankee Chase, que es una de las canciones instrumentales del disco. Acá no canta Curtis Mayfield. Che, boludo, voy a estar escuchando esto todo lo que queda de la semana, el fin de semana. Voy a estar en esta, ¿eh? El disco te caga palo. Yo me doy cuenta. ¿El disco se llama Superfly? Superfly, de Curtis Mayfield. ¿Lo pones? Lo pones en tu plataforma amiga. Sí, es como si no pudiéramos decir Spotify. Dejemos de decir. Yo estaba rejugado. No pasa nada. Lo pones en Spotify. O en YouTube Music, donde se te recante el orto. O en Tidal. O en Green, que tiene también música. ¿Green tiene música? Sí, tiene. Play y Superfly. Y Superfly. Y le das al discazo. Poné el póster, por favor, que hizo Elías Calderón o @ Sailenore. Esto es arte de los reales. De uno de los reales. Yo vi esto y dije, no. Y me tocó la fibra Superfly. Ah, conectó. ¿Cómo funciona el arte? A mí, yo vi esto y dije, esto es lo más lindo que vi de los reales, porque me pegó directamente en Superfly. Claro.
Claro, claro. Cómo me gusta, ya lo dije, pero hagamos compilados para las tandas también, porque la producción de la gente es inabarcable. Hay que mostrar estas cosas y es una, también es una demostración de gratitud para tener mejor público al planeta, loco. Sí, la verdad que sí. No hay nadie ni más creativo ni más artístico que los reales. Y programa a programa, a mí me pasa. Uno, ¿por qué piensa que no se puede dormir cuando llega a la casa? Porque entras a Twitter y tenés obra de arte tras obra de arte. Estás paso de rosca. O meme tras meme. Y para mí lo más saludable sería verlo en el programa. Así claro. Hacemos un entretiempo, vemos y volvemos. Claro. Ya estamos terminando, nos quedamos sin tiempo. No había mucho más igual que decir. Escuchen este disco. Ahora, cuando termine el programa, pónganselo. Es un viaje realmente. Es realmente sanación. No entró la primera sanación, va la segunda sanación. Y quiero cerrar con un video de la película, que es un cameo que hace Curtis Mayfield en la película Superfly, tocando Pusherman, que son 2 minutos de la película que se toman para apreciar a Curtis Mayfield tocando. O sea, entra, la frena y dice, esto es muy grosso. Esto vale la pena escucharlo. Y entra Priest a un bar, se sienta y ve a Curtis Mayfield tocando. Vamos a verlo y ya podemos cerrar, si querés. Bueno, mientras sucede esto... Este es Priest. Nos vamos retirando. Aprovecho para recomendar la lista. ¿No lo podemos pasar? ¡Ah! ¡Ah! Ah, no podemos irnos con esto. Bueno. Te lo cuento. Sí. La producción nos ha dado indicaciones precisas para disfrutar de este video juntos como reales. Yo los estaba mintiendo cuando decía que nos íbamos a ir. Sí. Era bait. Yo lo que quiero decirles es aprovechar para recomendarles la lista de los temas, la lista, sí, Superfly. La lista de Hay Algo Ahí Música, sí, que se llama Hay Algo Ahí Música. La foto es el logo del programa, sí, porque mucha gente entró a la que usamos todos los días y la tuvimos que cambiar de nombre. Sí. Pero en esa lista van a escuchar música, va a estar Superfly. Bueno, el día que yo conté que salí a caminar por la calle y me lesioné, o sea que, pero les juro que hasta que me tiró la gamba, estuve tremendamente Superfly. Agarré, me puse los auriculares, puse modo aleatorio. Esa es la que va. Esa dije, dame lo que tengas. Y la verdad que pasaron unos temardos, algunos que ya me gustaban de antes, que conocía, otros que dije, a ver qué es esto, cómo suena. Me parece un planazo tener una buena lista de Spotify para escuchar en aleatorio. Yo hago como Iván Jagroski, me gusta escuchar música cuando me ducho, pongo el celu con música. Y a veces me aburro de tener que elegir mis temas. Nunca te conté esto. ¿Vos sabías que yo todos los años hago un compilado de los temas que por algún motivo me llamaron la atención en el año? ¿Estás jodiendo? Debería haber compartido esto porque creo que lo... ¡Boludo! Sí, creo que lo podrías haber disfrutado. Pasa que son listas muy personales y son listas que no siguen ningún criterio. O sea, son listas que no son ni los temas que se estrenan, ni lo que está de moda, ni es nada. Es lo que te atraviesa de alguna manera. Son los distintos momentos del año cuando conecté con uno u otro tema, yo digo, este va para la lista. Y me voy armando listas, tengo desde el 2020 o 2021. Y, buenísimo. Y más o menos todas terminan en 30, 37 temas. Que a veces no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque hay un mes que escucho Lady Gaga. Exacto. Y al otro escuchas Hermética. Pero entonces para mí son listas raras, porque no me producen el efecto Superfly. El efecto Superfly para mí tiene una coherencia estética. ¿Esto qué suena? Las mías son más esquizofrénicas, ¿viste? Tengo algo que decir de respecto a eso. Yo hice el ejercicio de, creo que lo hice en Nacional, en Alerta Urgente, sí, una lista de todos los temas que yo recordaba que me habían pegado desde que nací hasta acá. ¡Oh, tremenda! Me gustaría que hagamos ese ejercicio. Yo la mía la tengo hecha con la tuya. Y la hacemos la semana que viene. Me va a costar. Hay que hacer memoria desde lo primero que crees que te gustó. Okay. Línea cronológica para adelante, juventud. Ok. Es un ejercicio lindo. Ok. Va a ser un trabajo. Pero, ¿qué me decía Laurita? No entendí. Ya estamos para cerrar. Ah, ok, listo. Espectacular Hunter de hoy, como siempre, boludo. A mí me gusta mucho hacerlo y hoy es íntimo. Yo hoy traigo algo que es... Tengo unas ganas de realmente irme, ponerme auriculares y escuchar Superfly que no te puedo explicar, boludo. Cuando lo terminé de hacer, decime qué te pareció. Dale, la última vez que hice esto con un disco entero fue Tool y me lo trajiste vos. Y me fui a otra dimensión directamente. Porque Tool lo escuchamos en el balcón de Mar del Plata. Oh, ¡qué noche! ¡Qué noche! Esa noche yo la guardo con un cariño. Ya hablaremos. Ay, boludo. Ya hablaremos. Reales compatriotas, nos vemos mañana. Especial de Shingeki.
Viene Ofelia, viene Pablito Monti, va a venir Navaja Crimen también, que es experto en Shingeki. Están preparando sorpresas, hay cosas. Acá estamos entre reales nomás, quedamos los últimos del turno noche. Mañana es especial de Shingeki. Son esas cosas que quizás en vivo no las van a apreciar tanto, pero sus hijos, a sus hijos les encantará. Le va a encantar, lo van a ver en 10 años. Chau y gracias por este programón como siempre. Los quiero, gracias. Chau. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Cagar una sandía o mear una uva?